Y bienvenidos a todos al último día, a la gran final de esta Flow Fire League. ¿Cómo estás, Giro? Acá estamos con muchas ganas de ver Counter, como siempre. 2-3 en el día de la fecha y se termina la primer Liga Argentina en la Flow Fire League. Antes habíamos hecho algunos regionales, hecho algunas qualifiers, pero esta es la primera vez que se juega la Liga Argentina en la Flow Fire League y se va a coronar un nuevo campeón porque es nuevo. Es nuevo, así es. Así que, ¿estamos ready, Giro? Estamos ready. Mojito, papá, obviamente. Que nos acompaña también desde la primera fecha. Y ahí saben, prohibida su venta a menores de 18 años. Hacemos chin-chin. Chin-chin. Y vamos a degustar esto. Vamos a degustar esto para darle un buen arranque. Siempre buen traguito. Muy bueno arrancar de esta forma. Efe la disfruta más, pero hoy no le toca. Claro, hoy no le toca. Hoy no le toca. Le va a tocar más tarde igual, así ¿no? Así es. Le va a tocar más tarde. Tenemos dos partidazos en el día de la fecha con dos historias bastante únicas, ¿no? Sí. Muy pocas veces repetidas este tipo de historias. Como por ejemplo la de Windingo, como por ejemplo la de los chicos de Isurus y 9Z, que todavía siguen una historia un poco de fantasía, ¿no? Bien merecido se lo tienen a ese puesto, pero muchas veces soñamos que haya un equipo nuestro en ese puesto. Sí, fantasía, te lo diría, hace unos cuantos años, hoy ya es realidad. El trabajo que le están metiendo tanto los jugadores como la organización para que estén capacitados, para que tengan todos los recursos para estar donde están, realmente no es suerte, no es ficción. En absoluto. Es puro esfuerzo, puro talento, puro trabajo duro y realidad de su parte. Y obviamente van a seguir creciendo porque son todos jugadores muy jóvenes. Uh-huh. Y no tenemos... Sí. A ver, o sea, si el roster se fue formando y fue adquiriendo conocimiento de jugadores ya más experimentados, más longevos, pero el roster actual es súper, súper joven. Mucha sangre joven para los chicos de 9Z y vamos a presentar ahora, sí, de manera formal los partidos que tenemos en el día de hoy. 9Z está esperando a su rival. ¿Por qué? Porque el primer partido del día es el de Windingo contra Isurus. ¿Y por qué hablamos de historias especiales? Por cómo llegaron acá y por ¿cómo se mantienen en este torneo después de los partidazos que vimos ayer? Por ejemplo, el de Isurus contra Hulkates, que tuvo un primer mapa en un ritmo y dos mapas siguientes que fueron completamente sacados de contexto, pero sí. Isurus demostró de que no era sacado de contexto, de que estaban preparados para repetir la misma hazaña después contra Furious. Una locura. No, la verdad que sí. Yo cuando vi el primer mapa... Dije, esto está peleadísimo. Esto está peleadísimo, nos vamos a tener mapas. Es el clásico. Todo me terminó, me fui a hacer unas cosas, volví. 13-0 creo que estaba. 13-0. ¿Qué pasó acá? Bueno, yo venía caminando para el estudio en el segundo mapa. Sí. Y estaba 8-1 cuando estaba a mitad de camino. Llegué acá y ya había terminado. Abre la puerta del estudio, 16-1. Dije, ¿qué pasó? Terrible, terrible. Pero bueno, acá lo están viendo. Tenemos el trofeo de esta Flow Fire League. Siempre buscando su dueño. La está casa, lindo el trofeo, la multigaming que va a pertenecerla, la última la tuvo 9Z. Es verdad. Lo vimos con el MVP que fue Try en su momento. Ya no lo tenemos más en esta Flow Fire League a Try, pero veremos quién es el nuevo MVP de la liga y el nuevo poseedor de la Copa. Al menos no en esta instancia, ¿no? No en esta instancia, sí. Quizás lo tengamos en un futuro, allá cuando tengamos las Global Finals en el Camp Nou, que como dice el video, chicos, no es una hazaña solo para Latinoamérica, es una hazaña para todo el mundo de los esports, poder empezar a estar cada vez más adentro del mundo de los deportes tradicionales, que es la aceptación de que nosotros también somos deportistas, también somos atletas, es algo realmente importante. Ajá. ¿Y cuánto tiempo pasó, Kevin, de la última vez que casteamos Counter juntos? ¿Cuánto? Bastante, ¿no? Bastante. Yo creo que la última vez que casteamos Counter juntos tiene que haber sido, si no fueron la última final presencial, pasa raspando, ¿eh? ¿Sí? Pasa raspando, ¿sí? ¿Tanto tiempo? Es que no recuerdo otro partido. Wow. Por eso el chat también nos acompaña con un poquito de cuota de nostalgia, así que le damos la bienvenida a todo el chat. Nos pueden seguir por la plataforma de Twitch, pero también nos pueden ver desde el canal 601 de Flow. ¿Por qué? Porque el mejor contenido del gaming está en el canal 601 de Flow, como en sus redes sociales, @FlowGaming. ¿Por qué? Porque Flow es para vos y gracias Flow por darle el nombre a esta Flow Fire League. Ya estamos en la tercera edición y vamos a concluir el día de hoy con esta etapa larguísima
y con un formato muy, muy nuevo que no habíamos visto en ningún lado de la etapa clasificatoria para que lleguen acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me gustó mucho cómo se armó desde el principio. Me quedaba pensando un poquito, decía... Sí, sí, decía, yo también lo leí. Devuélvame al Kevin con pelo RGB. Bueno, estoy teniendo un poquito de blanco y no se nota mucho, capaz, pero acá hicimos una especie de locura con Mauge, así que... Un grande el Mauge, un grande. Ahí, cómo distraen ahí los chicos con los comentarios, pero sí, la verdad que nada, se reinventa año a año. Sí. Seguimos nosotros acá, pero todo cambia siempre. Decís, ok, ya hicieron la bla, ya hicieron tal cosa, ya la final, ya. Y bueno, siempre hay algo nuevo que decís, dale, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Bueno. Bueno, nos están pidiendo que expliquemos el formato, porque hay algunos chicos que no lo entienden. Es un formato de doble eliminación. Los equipos que perdieron en los partidos del cuadro de arriba, donde empieza el torneo, bajan a un cuadro donde tienen que jugar más partidos para poder pasar contra más rivales de los que van perdiendo arriba, se vuelven a cruzar abajo. ¿Qué pasa? Estamos en la Consolidation Final, la final del lower bracket. De acá sale el que ganó todos los partidos de arriba, que en este caso es 9Z. ¿Cuál es el beneficio, se preguntarán ustedes, jugar muchos menos partidos? Así es. Porque 9Z jugó solo 4 mapas para poder llegar a la gran final y el resto tuvo que jugar... ¿Cuánto? ¿Cuatro o tres? ¿Cuatro? Tres veo tres. Dos veo uno, 9Z, y un veo tres. Dos veo uno y un veo tres. Exacto. Cuatro mapas mínimo. Sí. Mínimo. Y el resto de los equipos jugaron esos dos primeros, esos dos que perdieron con 9Z, más dos veo tres. Windingo no tanto porque llega hasta esta instancia, el que sí jugó muchísimo fue Isurus. Sí, sí, sí. Isurus sí. Ese es un formato de doble eliminación que... Juás veo uno hasta una instancia o de clasificación a la final global o de ser eliminado del torneo, que esos partidos son mejor de tres. Y sí, ya estamos en el cuarto día donde se juega el que perdió la final de los que no habían perdido, la final de ganadores, y con el que ganó toda la fase de los equipos que ya habían perdido un partido. Tan simple como eso, el ganador de este primer partido entre Windingo e Isurus jugará contra el equipo que aún en esta Flow Fire League no perdió. No perdió, exacto. No perdió, y que está en un ranking muy, muy alto. Top 20. Top 20 del mundo, en una de las etapas, si no es la etapa más exigente para con los jugadores, por cómo se juega el juego, por cómo está el meta del juego, que es que seguimos en la era de las utilidades, pero creo, Colo, de que estamos muy, muy cerquita de que cambie esto, ¿no? Cada vez se habla más del Source 2, cada vez se habla más de que van a sacar Mirage, cada vez se habla más de un montón de actualizaciones muy, muy pesadas, sí, incluso pero... hasta de agregar armas nuevas, pero... ¿Hace cuánto se habla? ¿Hace cuánto se habla de esto? No se sabe. El tema es que... No me quiero ilusionar, no me quiero esperanzar. Cuando llegue, llegue, que me agarre de sorpresa. En no estas últimas semanas, lo que pasó es que se empezó a conocer nuevos empleados que contrató Valve, que son muy, muy poquitos. En Valve trabajaban cerca de 50 personas, no nada, más que eso. Nada. No más que eso. Y ahora han contratado gente para hacer el porteo y de forma oficial lo pueden comunicar. Entre ellos han repatriado a alguien que ha ido al juego competencia a diseñar algunos mapas y ha vuelto para acá también. Sí. Y ha hablado abiertamente de que está trabajando en Source 2 para CSGO. Veremos qué es lo que sucede en un futuro. Están trabajando, pero bueno, las cosas tienen que salir todas bien. Exacto, no es fácil. Tienen que adaptarlo, también considerar qué tan pesado va a ser para las computadoras, porque es un juego que es más o menos accesible. Claro. Y después de Source 2, que no lo puede jugar nadie, perdés mucho público. Exacto. Y dividís entre el anterior y el siguiente. Y dividís. Quizás no es tan positivo y Rasta... ¿Cómo va a estar grabado esto? Estamos en vivo y en directo desde Palermo, desde la ciudad de Buenos Aires, para vivir esta final presencial, que no lo mostramos a los chicos todavía, pero están en las cabinas ya seteados, listos y preparados para que se mande el encuentro en unos minutos. Vamos a comenzar, pero todavía están preparándose, ¿no? Sí, sí, están preparándose. Haciendo la reunión en las arengas. Exacto, ahí antes de entrar. Es muy importante. Y se reparten, ¿no? Algunos van al patio, algunos van afuera, algunos se quedan directamente en la arena y ustedes pueden participar del sorteo. Hoy vamos a decir quiénes son los ganadores del sorteo de Corsair y si no saben de qué sorteo les estamos hablando, signo de exclamación, sorteo en el chat, obviamente. Así es, ya los vi que estuvieron participando ayer que también hablaron del sorteo, me etiquetaron todos, me etiquetó F, Clover, Rom, me etiquetaron todos. Todos. Sí, se pueden ganar el kit completo, así que vayan antes de que, o sea, es hoy, el sorteo se sortea hoy, así que hasta que lo digamos, el ganador, tienen tiempo de participar, así que vayan corriendo rápido antes de que empiece el partido y vuelvan. ¿Dónde está y qué hicieron con Kevin en Colorado? La verdad es que Kevin ya no está. Kevin ya no está ahora. Clon que es MPB Caster.
MPB Caster. nuestro nuevo Caster acá en la Flow Fire League. Si ya les costaba el Kevin MPB, si solamente dejamos el MPB, ya perdí la identidad. Porque perdiste la identidad. MVP, me MVP. Van a decir... MVP Caster. ya no quiero ni saber. Pero bueno, para toda la gente impaciente, para las 1500 personas que ya quieren que arranquen, saben, chicos, que tenemos que esperar a los equipos, que no depende de nosotros. Obviamente. Vamos a ver, de todas formas, obviamente, a los rosters con sus estadísticas de cómo llegaron a esta final consolidation. Versus primero, obviamente, para presentar a los equipos y cada uno de sus integrantes en pantalla 9Z. No, miento. Windingo contra Isurus. El roster de Windingo, que antes era un grupo de amigos, pero decidieron tomarse el juego en serio, tan en serio, que hasta hicieron su propia organización para poder estar tranquilos adentro del equipo. Y la gente de Isurus, que cambió a 3 de sus jugadores, pero como clasificaron a esta etapa con el roster anterior, no el más nuevo, van a jugar con ese, con el roster más viejito. Pero Windingo está compuesto por ¿quién, Coló? Por Dillion, obviamente, Chino Restic, Freddy, Franar y Bishop. Con, obviamente, el perfectísimo coach Joman, que está haciendo un muy buen trabajo con los chicos. Y ahora sí, como anticipé, las estadísticas de cómo llegaron a esta final. Muy sólido Dillion, más 11 en la diferencia, 35% de porcentaje de headshots, porque está jugando con el AWP más que nunca, y 1.17 de cada ratio. Kevin es un muy buen promedio para el Auper de Windingo, pero lo hemos visto jugar incluso hasta mejor, así que sabemos que todavía tiene un resto extra. Restic, menos 26 en la diferencia, pura kill de impacto la de Restic, aunque no sea cantidad, es calidad, son bajas que realmente cambian el norte de la ronda y el cómo se desarrolla el partido. Freddy, más de lo mismo, 69%, 45% de headshot, 69% de daño promedio por ronda, menos 26 en la diferencia. Llegamos al cuarto jugador de Windingo, que si no me equivoco va a ser el gran Morocho Franar, menos 10, casi 60% de headshot. Vienen mirudos los chicos, ¿no? Se mantienen cerca del 50 para arriba, sí o sí. Así es. Y Bishop también, menos 7. Menos 7, nada mal. Nada mal, nada mal lo de Bishop. La verdad que bien. Pero sí, pasa que los chicos ganaron los 2v1, que les acortaron montonazo el tramo, pero claro, después el v3 contra el MZ les merma las estadísticas bastante, donde solamente Dillion se puede quedar positivo. Exacto, exacto. Del otro lado tenemos al tiburón Otubarao con el Capi Noxe Destiny Ale. Ahí llega Deco con un poco más de delay y cierra Gafolo con, obviamente, nuestro queridísimo Pino, de coach. Que ayer tuvimos la chance de poder hablar con él. Y Noxe, menos 5 en la diferencia, 44% de head, 70 de daño promedio por ronda, casi 1 en el K de ratio. No es tan mal el aporte del capitán. Y acá, el que más cantidad de kills ha sacado del torneo hasta ahora. 52. No tiene más 52. Sentido. Una locura. Pero también habla de... Bueno, el K de ratio estará bien con un más 52, porque es 1.39 teniendo más 52. Es un montón. Es que un montón. Yo creo que puede estar bien. Más 7 en las diferencias, 72 de daño promedio por ronda. También. Y lo hemos visto a Destiny muy suelto ayer, por no decir otra cosa. Muy desatado. Bien, muy desatado. Me llevo 3, pero caigo, básicamente. Exacto. Bueno. Él tiene más. Bueno, el señor. Bueno. Locuras. Deco Wise, más 55 con 1.43. 50, más, a ver, una kill al pecho, una kill a la cabeza. Una kill al pecho, una kill a la cabeza. 50% de sus eliminaciones. Y queda Gafolo con más 16, también correcto, aportando menos headshot, obviamente. Y el ADR de 70.5. La verdad que la peleó mucho Isurus. Tiene más que merecido estar acá. Sí, completamente. Pero el no roster, como me gusta decirle a mí. El no roster de Isurus. Pasa que han jugado tanto tiempo juntos, se han preparado, han tenido incluso La preparación estaba, por más que ya que no sean roster, que va a haber unos cambios, todo el trabajo previo no desaparece. Incluso han tenido una gira por Europa enfrentándose a los mejores equipos del mundo en torneos satélite, digamos, del circuito oficial, o sea, que no es el Major. Y le fue muy bien en muchos partidos, jugando contra gente de la región CIS, que es sangre fría literalmente para jugar al counter.
y muchos de estos equipos que antes veíamos nosotros y que ni siquiera nos imaginábamos enfrentarnos, hoy en día son rivales frecuentes. Así que está muy interesante el panorama. Así es, 100%. Pero bueno, ya nos va quedando cada vez menos. Ya tenemos ahí las votaciones en el chat que empiezan. Y obviamente, de ventas, ¿qué mapas se van a jugar en esta final Consolidation al mejor de tres? Deventas.com nos va a presentar que el primer mapa es Das 2, que el segundo mapa es Mirage, y que si necesitamos un Decider, nos veremos en Overpass. Interesante. Das 2, el mapa más jugado de esta Flow Fire League Finals. Ok. Presenciales. Literalmente el primer día se jugó creo que 3 o 4 veces de los BO1 de sí, todos los sí, se sí, jugó sí. Todas y se juega muy distinto, ¿no? Sí, porque depende mucho de los equipos. Es un mapa neutral que la forma de ganarlo es imprimirle tu propia firma, tu creatividad. La identidad de cada uno de los equipos tiene que estar bien a flor de piel para jugar un Das 2 que puede ser flexible, o sea, puede ser de lado TT, puede ser de lado CT, aunque el equipo de Isurus se siente muy cómodo atacando medio. Veremos si aplica esto, esta carta que demostró tantas veces dejando a uno un poco más adelantado cuando empiezan las escaleras, en medio agachado, uno que se quede mirando oscuro bajo y el otro que clave mira directamente para caída. Sí. De esa forma invierte en tres jugadores ahí, pero se intenta manejar uno desde larga también. Entonces, por ahí tiene muchos riesgos la estrategia de Isurus, pero ayer demostraron de que lo pueden mantener a ese ritmo alto. Es así, pero bueno, ya saben que lo que hicieron ayer ya está visto para hoy. Exacto. Así que hay que ver cuándo hacerlo y cuándo no. No digo que no lo puedes hacer, pero no lo puedes hacer siempre, ni mucho menos al principio, que es donde más atentos a eso van a estar. Una vez que empiecen a hacer otras cosas, la puedes volver a hacer porque puede que llegue a sorprender. Exactamente. Diciendo, bueno, chicos, la cambiaron hoy, no la hacen y tú, te la hicieron. Y que Windingo no jugó ayer y como no jugó ayer, pudo ver todo cómodo desde la casa y mucho más. Acá vemos las arenas. Le ha tocado la arena opuesta a la que estuvo el día de ayer. No, está en la misma arena, Isurus. Bien. A Windingo le tocó la otra arena, no por la que llegaron hasta esta instancia. Y de árbitro está Nipper de un lado y de este lado, ¿quién tocó de árbitro? Mirá cómo se esconden ahora, ya saben que los quemamos. no se muestran los árbitros, pero dicen, antes de que empiece este torneo decían de que Nipper era el admin de la suerte. El admin de la suerte. Exacto. Y estaba del lado de Windingo. También lo decían de las arenas, ¿no? Que la arena era de la derecha, la de la suerte, la de la izquierda era la arena mufa, pero Windingo clasificó jugando desde, entre comillas, la mufa, ¿no? La arena en la que no se ganó en la... Exacto. Bueno, sí se ganó, pero menos que en la otra, en la Flow Fire League anterior. Así que, bueno, ya... Desmentimos nuevamente el tema de la mufa, de las supersticiones, porque clasificaron al Camp Nou jugando del lado que no querían, porque decían, no, acá no se gana, acá no se gana. La única mufa acá soy yo, OF. OF. Pero OF. A F el otro día le tenían fe, le tenían, como que le están sacando. Te estás quedando vos solo como el mufa. Ayer, ante todo pronóstico, ¿no? Yo soy colorado, todo me decía mufa a mí, pero ustedes son tan mufa que a pesar de ser colorado le dicen a ustedes antes que a mí. Lejos de ser el duende de la suerte, soy el duende de la mufa. Es así. Está bien, está y yo bien. Yo sería el duende de la suerte porque irlandés, colorado, duende de suerte, ya está. Soy el colorado de la suerte. ¿A qué hora arranca? Pregunta Juan y Alderete en el chat de Twitch y arranca en minutos. Este ya partido, los ahí, así que claro, los están viendo de que están warmupeando los últimos seteos para que esta partida ya comience. Así que si tenés que ir al baño, andá ahora. Si te querés buscar el mate, poné el agua, que vamos a tener mucho y muy buen counter. Yo de forma presencial. Se impacientan porque el partido decía a las 4, pero bueno, a las 4 saben que empieza la transmisión. Exacto, tenemos que presentar, muchacho. Tenemos que hacer todo y el partido empieza después de todo este protocolo, se podría decir, de la gran final. Y bueno, ya de todas formas nos están avisando que en breve ya lo tenemos. Qué lindo es el trofeo, ¿no? El trofeo 2022. Y es pesadito, ¿eh? Sí, señor. Es pesadito, no, o llegué sea... a sacarme una foto para subir a las redes así como con el trofeo en la mano y decir, bueno, lo gané yo, antes de todo, pero no, me lo llevo a casa. Me lo llevo a casa. No me paguen, me llevo el trofeo a casa y listo. Está difícil. Entra en el auto. Entra. Perfecto. Muy lindo el trofeo que, a diferencia de los anteriores, porque algunos dicen, no, pero es muy parecido al otro. No, dice Argentina
finals. O sea, dice específicamente que es no Argentina 2022. No es el mismo, 2022. Se hace un trofeo para cada final. Claro. Obviamente se respeta el diseño, por así el diseño, decirlo. El diseño, que es hermoso. Es lindo. Que con es nuestro logo arriba. Exacto. Se podrá mostrar ahí como... Se ve, mirá. Ahí, perfecto. Hermoso. El corcel de la Flow Fire League, digamos. Y bueno, el primer mapa, no hacemos tanto énfasis sobre eso. El primer mapa lo elegía la gente de Isurus y el segundo Windingo. Pero en este BO3, a estas instancias, uno tampoco le puede dar tanta prioridad al mapa de uno o al mapa de otro. No, tenés no. que estar listo para jugar los tres. Además, siendo los mapas que ya se te vienen jugando, que todos los tienen. Es como cuando se juega Nuke Inferno. Sí, a ver, es pick tuyo, pick mío, pero todos jugamos Nuke Inferno. Claro. Es indiferente. Lo único que cambia es quién elige el lado, que es como la pequeña variación que puede haber. ¿Te sirve elegir el lado como para plantear un, valga la redundancia, un plan de juego? Sí. Para las primeras rondas. Hay equipos que suelen tener esa costumbre de saber qué es lo que van a hacer las primeras 6 rondas independientemente del resultado, pero hay otros equipos que son quizás un poco más improvisados y que también dependen del pegue de cada uno de sus jugadores. Ayer Deco y Destiny anduvieron prendido fuego, Sigaforo estuvo mucho, pero muchísimo mejor que días pasados. Bien. Así que es un Isurus peligroso contra un Windingo que... Yo todavía tengo que conocerlos porque no me tocó relatarlos. Los vi jugar en un partido, pero no me tocó relatarlos todavía. Así que no sé cuáles son las sensaciones, cuál es la buena motivación que tienen los chicos. Sí sé que Bichop la rompió, ¿eh? La rompió en los partidos. Sí. Sí, la verdad que está creciendo un montón como jugador. Y es de los jugadores más recientes que van siendo en el último tiempo, ¿no? Sí. Que en un principio decían, ¿cómo que Bichop empezó a competir? Porque venía de los streaming, de ser amigo, de los amigos, de estar ahí junto a ellos. Y ahora tiene su puesto más que ganado ya hace rato. Ahí preguntaba a Mati si esto estaba en vivo y le contestaban no grabado. Les gusta trolear un poquito. Largo el protocolo. Pero chicos, tampoco... La ansiedad los está matando. Tranquilo. Que va a aparecer Marito a repartir látigo en el chat en cualquier momento. Así me encanta con la simpleza que le responde. Pero bueno, querían que empiece la partida. Bueno, empezamos ya. Vamos a la partida. Basta. Vamos a la partida. Basta. Arranca esta Final Consolidation entre Windingo e Isurus Gaming. Ahora sí, gente, ya no se pueden quejar más de que no arranca. Igual no entiendo cómo se quejan si nos pueden ver las caritas preciosas que tenemos. Claro. Son terribles algunos, che. Es así. ¿Querés las impares, Colo? Sí, como siempre, las impares son mías. Y ya tenemos la primer baja. Era de frenar, pero Deco le ponía un freno al instante. Pone las cosas 4 versus 4. Dominaba la parte de Oscuro y Isurus. Y eso le daba el beneficio del 1x1. ¿Por qué el beneficio del 1x1? Porque obviamente los terros se benefician cuando los trades son iguales. Completamente. Ya que pueden atacar el resto que queda todos juntos, mientras que el CT se divide para defender. Es algo básico que todos sabemos, pero siempre hay gente nueva y está bueno recordarlo. Completamente. Siempre hay alguien nuevo que se suma a la escena de los eSports acá al mundo del Counter-Strike, así que le decimos bienvenido desde la final consolidación de la Flow Fire League. Así es, se mandan por medio. Tienen un humo para CT, importantísimo, si no sería imposible lograr esto. Un fuego detrás del humo para que nadie se los pullee, para que no haya ninguna sorpresa. Y se mandan para el site de donde Bichop estaba encerradísimo. Lo tratan de ayudar desde caja gorda, desde plataforma, pero no podían. Destiny se lo termina llevando a Bichop y también Dillion cae en manos de Deco. No hay trade, las bajas son limpias, la entrada al site limpia y Nox, sacando toda la información, se va a llevar a Predi por la espalda y avisar que por Oscuro está llegando el chino Resti, donde ya lo están esperando, donde ya lo recibían y dice, ok, se me complicó, no pude sorprender, me escucharon y lo persiguen. Quieren que se termine lo más rápido posible la ronda, quieren imponer ese respeto, ¿no? De no te dejo guardar, no te tenemos respeto, te vamos, te corremos, ganamos. Y asfixiar un poco, al rival desde el comienzo, que las estrategias sean completamente directas y que no quepa ningún lugar a dudas sobre quién ganó esa primera ronda y es clave comenzar con el pie derecho en un partido al mejor de 3. Ya estás bien predispuesto, pero poco tenemos que criticar de los chicos de Isurus con respecto a la mentalidad y a la capacidad de mantenerse contra las cuerdas o de dar vuelta a un partido. Por el lado de Windingo, esa vitalidad de roster joven también debería jugarles a favor. Y aparte las miras que tienen los chicos de Windingo también están bastante sólidas. Pero
El 5 versus 5 no se quiebra en los primeros segundos de la segunda ronda, donde fuerza la gente de Windingo. Invierte toda la plata que tenía disponible. Gafolo, ¿dónde le pega esa bala a Freddy? No lo entiendo. Todavía había un humo de por medio. 5 versus 4, Franar quedaba en 33% de vida. Pero todavía no terminan de pasar al site. Ahora sí, caen los humos. Empiezan a avanzar. Tiene uno infiltrado desde Guerra. Y Deco leía la jugada a la perfección. Restic lograba conectar una, pero luego era tradeado su compañero Dillion. Restic no conecta una segunda. Ale sigue yendo para adelante. Doble kill. Bicho Puno versus 4. Solo Desert en sus manos. Sí tiene chaleco, sí tiene casco. Pero lo que le faltan son compañeros para poder sacar más AK-47, y el objetivo principal de Isurus es ese. Holdear esas AK-47, poder guardarlas para la siguiente ronda y que crezca la economía desde el vamos. Bichop abriéndose para Baranda, todavía no ve a nadie, pero si se muestra de nuevo, si se va a cruzar a Noxe. Fíjense cómo están escondidos, pero se ve la punta de la mira que queda en el borde de la caja intentando preaimear a donde va a salir Bichop. Y va a salir nomás, ¿eh? Va a salir, si no lo va a terminar comiendo Noxe desde la base CT. Saben que está parado acá y lo buscan, lo buscan, lo buscan, lo veo en la pantalla de Noxe que lo veía, pero no llegaba a dispararle. Esta es la segunda ronda para el tiburón. Así es, 2-0, tranquilos, 4 jugadores vivos, buen comienzo para Isurus en su pick. Arrancan de terro, pero eso no es ninguna complicación en lo que es DAS 2, así que lo están aprovechando a la perfección, ganando el pistol y obviamente asegurándose de ganar las rondas siguientes, ganar el forzado. Ahora nuevamente tienen un eco en contra que no debería suponer demasiado problema, pero siempre puede pasar algo. Cuando vos olvidate. Decís, no debería suponer problema, cuando vos decís, está prácticamente cocinada esta ronda. No, no, no. Sale cruda. No, no, no. La verdad que se sigue complicando. Y las pistol, por más que no tengan chaleco, por más que lo que sea, sabes que esa ronda se ilumina los players, te ponen 2 tap con la USP y te mandan a dormir y no te diste ni cuenta. De todas formas, Franar empieza recibiendo un poco de castigo. Predi ya gastaba su granada. También le queda una más a Franar. No hacía daño la de Predi, sinceramente. Entonces no la van a poder aprovechar como en conjunto para eliminar un jugador. Pero no está tomando fondo la gente de Windingo. Y este es un recurso que ha usado mucho Isurus para poder dominar desde sus lados CTs. Así que a tenerlo en cuenta. Así es. De todas formas, mucho respeto Isurus. Enfriando la ronda antes de pasar. Terminan avanzando para el site de donde está Bicho, que se quiere llevar primero. ¡No pudo! Pero sí hizo el daño suficiente para que Predi consiga la baja. Lo acaban de ver al fondo del site a Predi, Gafolo y Destiny. Eliminaban a Franar. Y listo. Ya está. El site dominado. No hay recursos para meter un retake. Consiguieron una baja. ¿Podrían arriesgarse esta USP? Sí, para tratar de descontar a los jugadores que quedaron un poquito tocados. Ahí está, que no se muestren los tocados. Gafolo, estás en 56 de vida. Un head y a dormir. Pero se lo va a buscar igual. Te dije, un head y a dormir. Destiny eliminaba a Resti de todas formas. Y ahora sí, Noxe con la granada sacaba a Dillion. Me hubiera gustado que a pesar de que tenía poquita vida, Deco vaya a buscar justamente las kills. Porque tiene la MAC-10 para cosechar un poquito más de dinero. No fue el que las iba a buscar. Isurus se termina quedando con el 3-0. Aunque costó bastante más economía de la que les hubiera gustado, sinceramente. Pero terminó rescatando el AK-47. Terminó rescatando el AK-47 sí, del piso a tiempo. Y gracias a eso tiene un bull completo sin la necesidad de invertir tanto en la ronda. Un abrazo para Licha King, que está en el chat haciendo el aguante a la gente de Windingo. Míralo a Licha. Vamos, Licha. Ojo con el Free Fire en el site B. Quiere comer la gente de Isurus a esta parte del mapa. Pero Franar impide que se manden todos. 4 versus 4. Los 8 en 100% de vida. Freno de mano para la gente de Isurus cuando intentaban pasar al sitio de B. ¿Y a dónde se van a mandar? Bueno, fíjense lo que está pasando por fondo también, ¿eh? Porque acá está Destiny esperando a que uno adelante. Y es lo que mencionábamos antes. Va a haber mucha, mucha acción en la parte de fondo. Si no, en la parte de medio siempre una pelea va a haber desde el lado CT, porque esa es la tendencia que tienen los equipos para poder ganar las rondas. Adelanta Predi por larga y encuentra la kill contra Destiny. Pero hay 3 jugadores en medio por parte de los chicos de Isurus, así que van a intentar pasar al site de A, teóricamente.
Quien cubre en el side de A es este jugador, el uruguayo Dillion. Anticipando el primer pick contra Gafolo, le sale un segundo muy rápido. Era Deco, pero lo preferían también desde rampa. Es el 3 versus 2. Predi muy tocado, 19 de vida. Tiene un ángulo para volver a abrirse y la precisión suficiente como para descontar a Deco, pero no. Matar a Noxe. 1 versus 2. Todo en manos del Capi. 30 segundos para que termine la ronda. Piquea para CT. Tenía uno muy cerquita. Lo escuchaba, pero le prefiriaba el segundo. Así que está asfixiado el capitán. No tiene tiempo para plantar la C4. Tiene que matar a los dos al mismo tiempo prácticamente. Y eso es sencillamente imposible. Efranar, quien define la ronda. Y escuchen eso. A ver. Mucha tranquilidad, ¿no? Sí, nada. Apenas un dale, dale, dale. Sí, es que es el comienzo. Saben que es una serie a lo mejor de tres. No puedes empezar gastando tus energías de temprano. Así que... tranquilos. Primera para Windingo, necesaria y rápida, ¿no? Sacaron las tres obligatorias después del pistol, que a veces algún forzado te arruina esa rachita, pero la cuarta, la primera ronda de compra, la consiguieron y eso es más que importante, porque si no la racha se termina alargando lo suficiente como para que sea decisivo. Cuidado ahí con algún que otro descuido, justamente, de tirar la lata muy finita y que el píxel invisible te la haga rebotar. Dillion le ganaba a Deco y ya pone la ventaja a favor de Windingo, a favor de la defensa, que tiene un integrante más para defender, aunque Destiny quería conseguir el trade rápido, lo volvían a retroceder con una flash. Y es más, si alguien salía a piquear, lo tenía regalado porque se tosqueaba un poco con la puerta. Por el momento, las cosas siguen 5 versus 4 con un Franar en solo 7 puntos de vida. Y un Restick aguantando desde la parte de largo. Al lado de fosa. ¿Cuánta tirar tensión? El humo, sí. Todas las rondas están jugando así medio lentas, medio trabajadas. No tenemos ese frenesí inicial de salir a atropellar más que en el pistol round, donde ya tenemos a Restick ganándole a Ale, el jugador que estaba desde donde era Predi. Predi desde el side de A tratando de aguantar, le pegaron un poquito. Ahí vemos sus saques en la pared, pero no lo pueden limpiar. Está haciendo tiempo, está aguantando. ¿Termina cayendo? Sí. Pero hizo el tiempo más que suficiente para que la rotación esté lista, esté atenta. Y 4 versus 3 todavía en ventaja con un Franar que, sí, lo mira feo y muere. Pero lo tenés que mirar. Si te agarra de costado tiene toda la chance. Y lo tenemos a Bishop tratando de eliminar al jugador que quería irse para guardar. Restick le ganaba a Gafolo, no sé por dónde, pero Destiny le ganaba. No, finalmente era Noxe. Mira. No sé ni de dónde ni cómo, porque claro, parecía, ¿no?, que Destiny lo bloqueaba perfecto. Hasta al lado, con razón. Y ahora sí, Noxe una más. Y Noxe tercera, y queda todo en mano de Destiny, que le está robando todas las kills. Pero esta no, porque no hay nadie que me la robe. Cae Frenar, que estaba en 7 de vida justamente. Y va a ser la cuarta para Isurus. Triple de Noxe en esa posición. Está mirudo el tiburón, ¿no? Sí. Está muy, muy mirudo el tiburón. Y sí, alguno en el chat decía terrible cómo lo mufaron a Bishop. Mil disculpas, yo creo que lo puedo revertir igual. ¿Qué? ¿Por decir que viene jugando bien, darle un halago es mufarlo ahora? Y... reconocer el buen trabajo que está haciendo. Estamos en una final, por ahí están un poquito sensibles. Y puede ser. Mira. Bishop seguramente se queda en 0 kills por 2 rondas más. Eso es lo peor igual. Predi, conecta. Va, es conectado, perdón. 5 versus 4. Lo peor es que si decimos algo malo a los jugadores, nos sentencian a muerte. Anda a jugar vos, caster malo de... Triple si kill. Bueno, sos mufa. Claro, olvídate. Triple kill. Terrible. Para la gente de Isurus, que se transforma en cuarta y en quinta. Sí. Flawless victory. Era un eco, no mucho. Instantáneo. Rápido, sí, en comparación a las otras rondas que venían siendo más lentas. Te dije 2 rondas, ¿eh? 2 rondas más, okay, que Bishop. En esta Bishop quedar... no mata. Claro, en esta Bishop no mata. Ok. Perfecto. Son terribles. Pero bueno, hay que aceptarlos como son. No se pueden cambiar. No, créeme que lo intentamos. Lo intentamos muchísimo. Hace 7 años lo venimos intentando. Pero no se puede, no se puede. Es no, pero lo lindo que es que se renueva el público, ¿eh? Se renueva el público y... pero lo heredan, no sé cómo. Lo van haciendo se el paso mata, Se mata para el salir con la Mac 10, Bishop se lo llevaba. Es así, la contramufa funcionó por parte de Giro. Franar ponía el 2x2 junto a Destiny. Y 3 contra 3, qué difícil retequear este side de B. De todas formas, yo creo que es posible, aunque, nada, ya todos sabemos de las complicaciones. Pero un 3 versus 3 se puede encontrar la forma. Ya 4 defendiendo el side de B, te diría que es prácticamente irretequeable. Sí. Aunque sean 7 contra 4. Ojo, pero cuidado, porque Dillion consiguió la primera baja. El noscope de Gafolo, que empata la situación de nuevo, pero genera la distracción para que avancen los demás jugadores, aunque Destiny no se lo permitía a Predi. Y aunque Resti consigue el trade, Gafolo estaba justo a tiempo y no fue posible el retake, pero casi.
Igual, ojo, no hay que ponerse exigente con la gente de Windingo porque, ¿cuánto? ¿Es la tercera ronda, si no me equivoco, Kevin, que se define por uno versus uno? Sí, está todo muy, muy cerrado. Claro, y estuvo la ronda de Noxia, que también fue uno versus dos. O sea, está muy, muy cerrado el partido. Windingo, yo creo que entró bien entonado el partido, ¿no? O sea, la temperatura del encuentro ya sabe cuál es. Ahora, de ahí en más, marcar la diferencia, poder dominar el partido es otra cosa y es una tarea muy, muy difícil. Ojo, porque se van abriendo para larga. Deco era el que lideraba el ataque. Todos sus compañeros en el sector de larga, ¿eh? Muy, muy decidido. Y Surus con la idea de pasar al site de A. Restic se va a subir a la caja, buena posición para el chino, pero no. Finalmente no se termina de subir, se queda desde atrás, un poquito más paciente. Quieren agarrar mal parado a los rivales y no, los agarran mal parados a ellos. La triple kill de Isurus se hace de manera muy sencilla. 5 versus 2, lo agarran en el aire, Bicho no puede conectar. Ojo que pierde a su compañero Franar desde el sector de medio. Y esto ya está 1 versus 5, quiere ser otro flawless victory para la gente de Isurus, pero esta vez contra un Eco que estaba un toque, solo un toque más alimentado. Sí, flawless victory, solo uno recibe daño, ninguno muere para el tiburón. Así es, así es. Bueno, ¿qué puede hacer en esta ocasión, Giro, la gente de Windingo? Ahora vuelven a comprar. El 7-1 se hizo real. Sí. Tenía que llegar en la primera partida de esta final Consolidation. Y lo que puede hacer Windingo es poner una pausa táctica. Si estuviese en mis manos, intentaría seguir por el mismo camino. Okay. Seguir siendo osado, seguir intentando pelear. Porque en los unos versus uno que le tocó pelear en larga, pudo ganar Windingo. Sí. Cuando pelearon en medio, ahí fue que flaquearon y perdieron a alguno de sus jugadores. Y en B también. Y en B también. Pero en B les ha tocado jugar contra grandes momentos que tuvieron los chicos de Isurus. Porque la bala que pone Gafolo para el 1 versus 1 es terrible, ¿no? Sí, o sea, muy rápido. Si bien nosotros no le exageramos, no le super gritamos, pero fue súper rápido ese quick scope. Y el no scope contra Dillion también. Mala suerte que Dillion erre ese tiro. Entonces, creo que Windingo no está haciendo las cosas mal. Solo le falta un poquito más de confianza. Así es. Y también un poco de suerte, ¿no? Obvio, de timing, siempre. De momento. Siempre falta a veces un poquito, aunque muchos digan que no. No todo se determina por el talento, por el esfuerzo, sino hay muchas casualidades, muchas coincidencias, muchos justo medio segundo me giré para acá, justo sí. Levanté los ojos mirando el mapa y me saliste. Siempre esas cosas están que terminan generando un factor extra que muchos no consideran. Se mandó Noxe con una pop adentro del humo. Gafolo se lleva el primero, que es Franar. Predi. Banco la UG, ¿eh? Mezclero nombres, bueno. De Franar y Gafolo, increíble. Noxe está tensísimo. ¿Franfolo? No, dije Gafar, algo así. Gafar. Mientras que el 4 versus 3 está en favor del tiburón, pero no se puede permitir perder más ronda la gente de Windingo. Y el 1 por 1 lo consiguen, pero claro, no necesitaban 1 por 1, necesitaban el 1 por 0 para mantener la paridad. Y ahora en un 3 versus 2 con C4 plantado, que empieza a reducirse ese tiempo hasta la explosión, realmente no lo van a intentar. No están dando esa sensación y tampoco es una buena idea. Van a guardar el AWP, van a guardar el AK para la próxima ronda y tratar de rascar más. Pero esta ronda número 9 le da la victoria del primer lado a Isurus. Por más que esto termine 8-7, el primer lado ya es ganado por Isurus porque al menos consigue 8. Prolijo. Yo creo que esa es una de las mejores palabras para definir esta primera mitad del tiburón. Sí. Hago esas pequeñas pausas para ver si se filtra algún sonidito. Pero ayer escuchamos joyas, como Nacho decir, tiremos una táctica for fun. Y puso pausa táctica. Y fue como, Nacho, ¿qué pasó? Y bueno, es así. Está muy, muy divertido el encuentro. Esta Flow Fire League presencial ha sido una locura. Ronda número 10. Uy, erró. Parecía que Dillion iba a poder conectar ese disparo, pero todavía no logra estar en ese timing, no logra estar en ese momento en el que puede impactar más tiros de los que erra. Jugador de gran calibre, Dillion, pero no está logrando hacer pie en este primer mapa que fue elegido por los chicos de Isurus igualmente. ¿Eh? No nos olvidemos de esto, por ahí le sirve el dato. Ojo que tienen uno adelantado por medio. Y Franar
Está jugando con toda la paciencia del mundo. Se le están acercando varios. Cuidado con Franar. Cuidado con el número 2 que están subiendo por la caja y tiene que reaccionar en cualquier momento. Franar los está escuchando. Le canta la información a sus compañeros. Llega Presdi, el número 3, desde arriba en baranda. Y ahí se da vuelta a Franar, pero hay un humo que lo separa. Destiny anticipa el pick de Restic, pero Franar sale de su escondite. Se lleva una doble y Presdi aporta la tercera. Excelente, Windingo. Con esta paciencia para poder imponerse en el mapa, pero está la ronda 4 versus 2, todavía no está definida. Bishop tiene MP9 a corta distancia, debería tener ventaja. Logra aprovecharla contra Ali, pero Noxe quedando solo también es peligroso. 10% de vida para él. Bishop ya quedaba en 19 cuando le piqueaba desde oscuro bajo. Otro viene desde baranda y Franar pone punto final. Vuelve a sumar Windingo en la segunda. Así es, la consiguen bien. Unas individualidades ahí de Franar y Presdi ponen las cosas a su favor y después lo que restaba de Isurus no fue suficiente para revertir la situación. De todas formas, hay economía para volver a comprar y volver a complicar las cosas para un Windingo que no puede permitirse tener rondas aisladas como lo está teniendo. Necesita una racha. Necesita al menos conseguir 6. El 9-6, habiendo empezado 8-1 abajo, es aceptable. El 8-7, yo te digo que ya es un golazo para ellos. Se manda de espalda. Y no afectaban las flashes a Resti, que consiguió la primera de la ronda. Gafolo ponía el 1-1, pero Franar atento encontraba un Destiny que ya no está más con nosotros. Qué firme que está Resti en largo. Firme que está Resti en largo. Se lleva la doble final. Triple kill en total en la ronda para que Dillion cierre. Y sin problemas. Sin problemas. Restic es muy sólido en LAN. Es uno de los jugadores que tiene más experiencia, si no es el que tiene más experiencia de LAN de su equipo, ¿no? Y está ahí, porque con Dillion. Dillion, claro. Dillion estuvo en muchos de los equipos. Después sí, Presdi, Franar y Bishop son un poco más recientes, pero sí, Dillion y Restic está ahí. Los dos. Los dos más experimentados. Sí, sí, sí. Necesitan de estos jugadores para poder apodarse la gente de Windingo, pero es una buena racha esta de dos. Veremos si pueden conseguir la tercera. Presdi venía muy acelerado contra un Ale que lo frenaba en seco. 5 versus 4. 2 para defender el site de B. Que disparó corriendo, Presdi. No hizo daño siquiera porque nunca estuvo frenado, para ser preciso. Sí, 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 sí. Bueno, frenado sí, pero ya no estaba vivo ahí. Claro, no estaba vivo. Cuando se quedó quieto, no estaba vivo. Digamos que lo quedaron quieto. Exacto. No se quedó quieto. Le dieron un tate quieto. Ronda número 12. 5 versus 4 favorable para la gente del tiburón. Uno desde larga es Restic, que a corta distancias y quería pelear ahí, bien, bien de cerquita en las puertas, pero luego se arrepentía y se metía para fosa, mientras dos de los chicos de Isurus van por baranda. Pero Restic tiene que jondear este ángulo. Me acuerdo de un 4K de ABM ayer exactamente en esta misma posición, pero la historia no va a ser la misma. Aparentemente solo 3 se le muestran a Restic por esta parte del mapa. Después la flash es muy buena. La de su compañero era lo que le terminaba cegando, pero Franar se reivindica, llevándose la kill contra Ale. 4 versus 3. Tensión en la ronda porque solo quedan 45 segundos para que finalice y no pasaron el side los chicos de Isurus, pero están muy cerca los CTs, tan cerca de que Gafolo le puede pegar a través del humo a Franar. Bishop aparece, se lleva la de Gafolo, 3 versus 2, Bishop quiere llevarse alguna más, Noxe se lleva la de Dillion, pero cae luego Destiny y Deco saca la secundaria, con eso alcanza para que la gente de Isurus tenga 9 y Windingo todavía se quede con 3. Bueno, pero el partido ya está entrando, sacando no la racha inicial de Isurus, está entrando en un partido un poco más peleado, donde ambos pueden ganar rondas bien, bien ganadas, que ya no son tan peleadas. Y bueno, tuvo un poco de fortuna también Isurus al principio, o mérito de los jugadores que quedan vivos en los 1 versus 1 que pudieron definir y dejar esa racha proseguir. Pero bueno, está obligado, yo creo, Windingo a sacar las 3 que quedan, si no va a estar muy, muy complicado este mapa. Y por más que empiece a estar un poco más peleado, al ya tener una ventaja, unas rondas extra Isurus, puede terminar avanzando los dos, llegar ambos a los dos dígitos, pero lo terminaría cerrando Isurus por la ventaja inicial generada, que dudo bastante que pierda. Entonces, Windingo necesita estas 3 y ganar el pistol siguiente. Dillion dice, ok, Kevin, te escuché, tenemos que hacer eso, pero pierde frente a Deco porque erraba el segundo tiro y lo terminaban eliminando. 4 versus 4, avanzan por largo, no cambian de alternativa, de opción. Van a seguir atacando por donde ya los vieron, por donde ya cantaron información. Y mirá este pequeño gap que Resti quiere aprovechar. Pero por las espaldas va a llegar
Si no me equivoco, Destiny. Perfecto, perfecto, Chino Restic. Aunque te dije, llegaba Destiny por las espaldas lurkeando y termina encontrando la rotación de medio, dejando las cosas 3 versus 3. No hay nadie desde el side. Por las espaldas viene alguien, Teco revisada, pero en el momento que iba a asomarse Predi, él dejaba de mirar. Restic le ganaba, vale. Qué firme está Restic, todo hay que decirlo una y otra vez, pero Destiny también está firme, aunque frenar le dice hasta acá llegaste. Ronda para Windingo, necesita dos más, Giro. Necesita dos más, pero haber podido sacar una extra antes de que termine el lado y que estén tan cerquita las otras dos que lograron ganar, nos deja muy, muy cómodos. Predi. Pausa táctica, imagino, ¿verdad? O técnica. Predi, estamos jugando, Predi. Ah, no. Pausa táctica de Isurus y Predi habrá aprovechado para ir corriendo al baño o algo así, no sé, porque se levantó y desapareció la cámara. No sabemos. No, estaba vestido de camuflado. De camuflaje. Lo vimos irse, Giro. No me vas a hacer esa. Ay, lindo partido estamos teniendo, Colo, ¿eh? Sí. Mucho mejor partido del que me esperaba. Porque me esperaba un encuentro más trabado. Y me esperaba un partido más lento con menos multikill. Pero que Windingo diga presente desde tan temprano en la segunda mitad, va, justo antes de que se cierre, mejor dicho, me deja con una buena idea de cara a la segunda. Pero veremos qué es lo que pasa ahora. Ronda número 14, la economía de Isurus. Claro, está muy difícil. Tienen 4 pistolas y solo un rifle de asalto, pero... El que tiene ese rifle de asalto, fíjate cuántas kills va, a diferencia de cuántas muertes. Ya pisando el acelerador desde el vamos el equipo del tiburón. 3 jugadores infiltrados por el sector de medio, un cuarto que puede llegar en cualquier momento. Uno que quiere piquear desde ventana, cae Franar. Pero antes se lleva una kill y aparece Predi para solucionar un par de problemas. ¡No! ¿Qué le pega Noxe con la P250? Deco rescata el AK-47 de su compañero Noxe, piquea un MP9 del piso y se va a plantar la C4 en el site de B. Tiene el arma de Franar en ventana. Correcto, tiene el arma de Franar ahí. Seguramente le debe haber quedado alguna utilidad a Franar también. Así que incluso podrían piquear alguna deto o algo por el estilo. No caía bien ese smoke que quería cubrir la parte de puerta, si no me equivoco. El sector del ingreso hacia el site B. No sé, atentamente mirando a la ventana. Los dos van a venir por la puerta. Deco descuenta el primero. Deco no podía con el segundo porque le ponía media. Dillion, pero define. No sé, en otra ronda 1 versus 1. Así es, otro 1 versus 1, pero esta vez un poco más controlado. Siempre tuvo el beneficio de la sorpresa Noxe. Y Didion, si bien entra muy furioso y le mete pedazo de bala con la Desert, ya a corta distancia, no, a menos que meta el flick de su vida o del susto o haga algo, era ronda para Isurus, que la planteó bien ese 2 versus 2. Pausa técnica, donde ya saben que se puede intentar con las pizzas de Kentucky. Es algo que dicen ahí sencillito, es un tema de enfocar bien a algunos de los jugadores que se les movía la cámara. Es que es muy complicado eso, ¿eh? Es muy, muy complicado poder agarrar el ángulo correcto para que se los vea en el HUD. Sí. Porque todos tienen su manera individual de jugar. Incluso yo, por ejemplo, yo juego con el monitor de costado. Inclinado para la derecha vendría a ser, ¿no? Sí. Para la mano del mouse. Y con todo el brazo apoyado para adelante. Entonces, por ahí a mí se me podría enfocar. Pero a jugadores como... DGT, que juegan pegados al monitor, no es tan fácil. Max, que juega en modo paréntesis, tampoco. Sí, no, complicadísimo, pero bueno, ya resolvieron el trabajo. Excelente. Y le posicionaron la cámara en un lugar donde se lo vea mucho mejor. 10-4, no era lo que esperaba Windingo, necesitaba las 6, pero se tendrá que conformar con 4 o con 5, si es que consiguen esta última, donde tienen mucho menos recursos, donde tienen 3 MP9, una UMP y una Desert Eagle. Cuando menos tenés, muchas veces cuando más creativo sos y más provecho le sacás. Pero Deco dice, no me importa la creatividad, acá el AK pesa más. Se quiere llevar al segundo, le hace bastante daño. Pero no va a pasar a mayores. Se van a mantener la cantidad de integrantes vivos que teníamos después de la eliminación de Bicho. Pero Restic y Franar, sí, perdían un poquito de vida. Ya estaban un poco más complicados. Siguen aguantando. Respeta Isurus, obviamente. Más que respeta, es cauteloso. No quiere... Sí, completamente. No quiere dejar pasar nada por hecho. Así no cometen ningún error. No se confían por demás. Como cosas así. Donde Restic, que te estoy diciendo que viene muy firme, se termina eliminando. Y encima se roba un AK-47. Y ahora es cuando empiezan a complicarse las cosas. Cuando perdés a un jugador a corta distancia, te roban un AK.
es el jugador que te roba el AK, se mata uno más, le da un AK a un compañero, Frenar encuentra a Deco eliminando rápido, a Predi. Muy al rápido instante, con el trade, ¿no? Sí, 3 versus 3, las cosas se complican, pero Dillion termina cayendo en manos de Ale, aunque llegó Resti, que yo te dije, que conseguido trabaja más. Y están cantados los dos jugadores, están corriendo por Ma, ya saben por dónde vienen, por las espaldas Frenar es sorprendido por un Ale, que quizás no se lo esperaba mirando para atrás, y al apurarse antes de que planten para llegar más rápido, termina delatando su posición. Todo en manos del chino Restic, frente a dos jugadores en 100 de vida. La Galil ya no es desventaja para Ale, porque no tenía 100 de vida, pero aún así avanza y Nox se lo estaba esperando. 11 a 4, sólido en su mapa del primer lado, la gente. Tengo sentimientos encontrados ahora con este partido, porque creo que el resultado es mentiroso para con los chicos de Windingo. Muchas rondas se definen por uno versus uno, pero también es cierto que cuando Isurus tenía la ventaja económica, no se complicaba. Literalmente no perdía ni un jugador. Entonces, hay un balance muy difícil de terminar de definir para este partido. Pero nadie está dicho con la primera mitad. Cuando se cambia de lado, empieza un partido nuevo. Y ahora en 15 segundos comenzaremos una vez más. Yo creo que está bien el resultado. Si bien sí, hubo bastantes rondas, como dijimos, uno versus uno, no me da la sensación de que no se las merezca Isurus, porque generalmente eran dos versus uno en favor de Isurus, que el jugador que quedaba por parte de Windingo eliminaba, hacía el trade y dejaba el uno versus uno y llegaba rápido el último que quedaba de Isurus para terminar la ronda. En general, sí, al final termina siendo uno versus uno, pero empezaba de un uno versus dos que el jugador de Windingo podía conseguir una baja. Pero está justificado, se los ve cómodos, se los ve tranquilos. A ambos equipos igual se los ve bien, pero más eficaz, obviamente, al tiburón. Y una pausita táctica de Windingo para arrancar bien el lado porque es súper necesario, ¿no? ¿Segunda o tercera pausa táctica de Windingo llegado a este punto? Creo que fue una de Isurus. Fueron dos de Windingo, una de Isurus. Ahí vemos está. Vemos cómo se reinventan con Globant. Me gusta lo que están haciendo en el partido todavía los chicos de Isurus, porque demostraron un Isurus diferente al del día de ayer. Entonces, no es que tienen ese talento sellado en solo una forma de juego. No, tienen una amplia variedad de estrategias y están ilusionando a más de un hincha del tiburón, te digo. Más allá de que este sea o no sea el roster, se están ilusionando. Apolo clavando mira para Oscuro Alto, 13 en la previa, uno más que está más cerca del sitio, este último Dillion. El único que se quedaba lejos de la acción es Frenar, con 13 kills hasta el momento. El que más mata en su equipo es Frenar. Una de las costumbres que tiene hace un tiempo el morocho. No todos los partidos, no es extremadamente constante, pero sí nos ha demostrado que lo puede mantener varios tiempos. Ojo con Destiny, que tiene pedos mil. Destiny sí. con una P2000 y una skin que tiene más años que el sol. Literalmente. Me dejó flasheado. No sé, refireaba para medio. En realidad reaccionaba a lo que veía en medio, pero... No elegiste el buen momento para hacer la pausa en el nombre del arma. Es que me trabó la cabeza porque no sabía si era P2000 o P250 porque suenan parecidos los tiros. Entonces disparó y vi el skin y dije, para, es una P250 en mi cabeza, y ahí me trabé. Pero justo la pausa no quedó. Sí. Terrible. Destiny. ¡Destiny! Bueno. ¡Triple kill para Destiny! Bueno, el destino estaba en que juegue con la P2000, claramente. Casi flawless victory para la gente de Isurus. Se ríe. En la ronda 16, y sí, es que ¿quién juega con P2000? Sí. Lo sacó a pasear con la P2K. Y ahí... ¡No, terrible! NSH está diciendo ahí, sí. En LAN la P2000 pega más, está diciendo. Y sí. Y todos los que estén escuchando el stream y estén en el TS con NSH van a decir, se van a reír porque seguramente pasó eso. Y te lo predigo acá. Y quiero que lo tuiteen si pasó eso, porque estoy muy seguro de que esas fueron las palabras que salieron de su boca. Exactamente. Bueno, 12-4. La Tech9 también, ojo, la Desert parece que las balas van más derechas en LAN, así que a tener cuidado. Esa no fue tan derecha, pero esa sí. Ahí está. Restic. Dillion caía, pero Restic lo vengaba, bicho, lo sacaba a follow, pero al instante Destiny está matando 23, 24. No, era la 23 esa.
sigue descontando jugadores. Ale, en oscuro, encontraba una baja sencilla y con el fuego que lo ayuda. Pensé que iba a poder llevarse a Predi, pero no. No fue así. Corriendo por encima del fuego, le terminaba ganando. Y mira qué rápido que estuvo. Destiny, igual así Predi se lo esperaba. Se lo podría haber llevado. Pero qué rápido que está el tiburón para los 1 versus 1, para las rondas así, para moverse, para trabarle la cabeza a sus rivales y no dejarlos pensar en situaciones críticas. Les ganaron el pistol, le ganan el forzado. Se ponen 13 a 4 con un eco en favor de Windingo. Que no da buenas sensaciones para este primer mapa, ¿no? No da para nada buenas sensaciones ahora cuando ya llega Isurus a la 13. Pero antes, en la primera mitad, parecía que todavía tenían un resto extra para demostrarnos. Gafolo farmeando con MP9. Bishop vuelve a conectar una bala contra la cabeza de Destiny y lo deja Gafolo tocado. Ale también en la misma. 2 en 100 de vida. Noxe. Estaba siendo upeado. ¿Qué? Franar. Lo mató Bishop. No sé qué me sorprende más. ¿La bala de Franar o la bala de Noxe contra Bishop? Bueno. A ver si nos calmamos, Isuru. 14 a 4, 10 rondas más. Pero tampoco con tanta violencia, muchachos, ¿eh? No, terrible. Tampoco con tanta violencia. Terrible. Como... Igual era un eco, ¿no? Sí, pero... era un eco. Pero bueno, habían empezado a generar un poco de respeto con esos inglazos, con esas deserts, habían robado un arma, pero hasta ahí llegaban, porque salía la MP9 endemoniada, zigzagueando derecha e izquierda, sin soltar el click, se lo llevaba. Con la ayuda de un compañero conseguían las 3 bajas restantes, y nos vamos al 14-4, donde sí, por fin Windingo puede tener AK-47 en sus manos, por fin puede comprar y ver qué va a salir de todo esto. Porque ahora necesitan hacer una racha enorme de 12 seguidas si es que quieren ganar el mapa antes del overtime. Pero parece que Ale tiene otros planes para Windingo. Tiene otros planes para esta final Consolidation. Y quieren llevársela. Quieren desgastarse lo menos posible antes de enfrentarse a 9Z. Mirá el ángulo donde prefairea. Deja. Sí, no. Y esa Deto exquisita. Chef Kiss. Para sacarle bastante vida a todos los jugadores de Windingo, dejarlos a todos prácticamente, a todos a rango de headshot para el CM4, están en igualdad de condiciones, se infiltró Predi de todas formas, quizá le agatoten a su compañero, pero Deco se lo llevaba a Dillion a través del humo, ya las cosas están cada vez más cuesta arriba para la gente de Windingo, Isurus quiere la 15, Isurus quiere el map point, lo consigue y sin transpirar una sola gota. Literal, ni una sola gota, porque no perdieron ni 1% de vida en los 5 jugadores. Ni 1% de vida. Es increíble la solidez, los seguros que están los chicos de Isurus con respecto a su playstyle en este mapa de Dust 2. Veremos qué tiene para ofrecernos Windingo de cara al segundo mapa, el Mirage que eligieron ellos. Sí. Pero como eligieron el mapa ellos, obviamente van a empezar del lado menos favorable. Apolo, blanco y todo, conecta contra Dillion. 5 versus 4 con el pie derecho el tiburón. En la primera ronda donde tienen el map point. Ojo, porque también se va a abrir desde baranda. Destiny, que raba primero contra el rival Predi, pero antes descontaba Restic. Luego sí podía matarlo a Predi, aunque Bicho le pone puntos suspensivos a la definición de esta ronda. Ojo que el C4 está muy lejos de la acción de todos modos. Destiny acaba de recargar. Está cantado de Cotele. Aparecía Franar en la mira. Pero este está 1 versus 3, todo en manos del Morocho, que quiere ir hacia el sitio de A, aparentemente. Minuto 10 para que termine la ronda. Gafolo, que se lo va a cruzar en la mira de la WP en cualquier momento. Fíjate con qué timing cambiaba de mirar abajo, mirar arriba, mirar abajo, mirar arriba. Se va turnando de a poquito. Lo va a ver, lo acaba de ver. No le pegaba, pero ya lo está comiendo a la espalda. No hace falta, Gafolo. Conecta. 16 a 4. ¿Cuánto duró este mapa, Colo? Y la verdad que creo que arrancamos y 20, 25, 30 minutos aproximadamente. La verdad que sí, fueron 20 rondas, ¿no? 20 rondas. Al principio se jugaron un poco más lentas, pero una vez que agarró confianza Isurus, no frenó. Y con las propuestas también un poco agresivas de los chicos de Windingo, de pushear ciertas zonas, de generar choques tempranos, también las rondas se fueron dando más dinámicas. Bien, se chocan los puños, no lo festejan tanto los chicos de Isurus. No fue un mapa tan cerrado, cosa de que se desahoguen, sino que, ok, lo hicimos bien, tenemos que seguir en esta sintonía para lo que viene siendo el Mirage. ¿Expectativas para el Mirage? ¿Tienes alguna? Espero que Windingo esté un poquito más sólido en el partido. Que esté con más suerte realmente. Porque muchas de estas rondas 1 versus 1 sí las provocaban de forma correcta los chicos de Isurus.
pero esa kill extra, esa baja destacable es lo que le faltó a la gente de Windingo. No recordamos casi ninguna ronda muy estelar más que la ronda de Restic en larga. Sí. La ronda de Restic en larga. La primera que se viene a la cabeza. Después la de Bicho matando con la Desert, pero se llevó dos nada más. Es muy difícil. Sí. Muy, es que muy difícil. Hubo cuatro rondas como para ver alguna así como que haya muchas destacables. Realmente los pudo frenar bien el tiburón y no los dejó plantear su juego correctamente. Así que no hablábamos, ¿no?, en la previa, ¿no?, de que el día de ayer Windingo no estuvo y que tuvo tiempo para ver Isurus en Das 2, que se jugó y todo eso, pero al final no termina siendo suficiente. Isurus puede imponer su juego. Sorprende, ¿no?, que un equipo que ya va a cambiar el roster terminada de esta Fire esté así de sólido. Es que es una locura, es algo que se vio muy, muy poquitas veces. Pero demuestra el profesionalismo de los chicos, ¿no? Sí. Demuestra el profesionalismo de respetar la tarea que se hizo antes y de respetar la idea que había antes en el equipo, ¿no? De que iban a mantener ese roster y demás. Aparte, están intentando algo que han intentado muchísimos jugadores y muchísimos equipos en escena, que era armar un roster mixto, pero Isurus tomó una decisión completamente opuesta de volver a las bases y tener un roster 100% argentino. O sea que, más allá del rendimiento de los jugadores, más allá de lo que pasa internamente, también pasa por una cuestión de identidad de la organización. Y es un poco de todo, sinceramente. Es un poco de todo, claro. Y bueno, cada uno tiene sus decisiones y también hay un montón de factores que no sabemos, sinceramente, todo lo que pasa por detrás. Uno puede esperar. Obviamente, pero sí. Tampoco sirve de mucho. Hay que respetar las decisiones que toman los jugadores y las organizaciones, porque muchas veces en conjunto. Y mientras tanto, y disfrutamos del lindo counter. Y exacto. Disfrutarlos. Nada más. No nos queda otra. No influimos en nada más que para eso. Nos dieron un muy buen primer mapa los chicos de Isurus. Su pick lo ganaron soberbiamente. Ahora Windingo tiene que decir lo mismo, tiene que hacer lo mismo, así nos pueden llevar a un tercer mapa, si no, estaríamos dándole paso a la final. 9Z Isurus, me trae buenos recuerdos finales 9Z Isurus. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Pero hay que ver, todavía no está nada dicho, todavía Windingo tiene mucho para dar. Es que por donde lo veas sería una linda final, pase Windingo, pase Isurus. Sí. Si pasa Windingo es la oportunidad de que tenga venganza a Windingo después de que ya le ganen un BO3 y que vuelvan a jugar con amigos, contra amigos. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, tenés un grupo de amigos que comparte lo mismo que vos, eso ya de por sí es un golazo. Sí. Pero que todos estén al mismo nivel competitivo, no al mismo nivel, pero que todos estén en un buen nivel competitivo y que puedan llegar a finales presenciales de torneos contra otros equipos que están muy, muy sólidos, la verdad que tiene mucho mérito. 100%. Pero Giro, nos vamos a ir rápidamente con Huguito Reguas y con Rom en el Galpón de Hugo con el análisis de este primer mapa. Muchas gracias, Kevin, por el pase. Excelente el casteo, como siempre. Y bueno, estamos acá con Rom. Vimos un mapa, la verdad, que si bien hubo situaciones de clutch, a mí siempre me gusta marcar que no es lo mismo un 1v1 donde las dos personas tienen más o menos medianamente la misma info que un 1v1 que termina así, pero vos tenés tal data que está ahí, tenés tal utilidad, el otro está tocado, tenés X ventaja. Y la verdad que en las pocas situaciones de clutch que tuvo a su favor, Isurus también se mostró fuerte y no le dio luz de esperanza a Windingo, ¿no? Sí, a ver, podemos decir que es el destino de esta victoria del equipo de Isurus, porque Destiny, 27 bajas. Una locura. Una auténtica locura. 131.2 de ADR en esta poca cantidad de rondas. 20 rondas jugadas, chicos. Es una locura. Es una locura. Sí, el planteo de Isurus estuvo claro. La verdad que trabajaron todavía mejor los espacios que lo que lo habían hecho en los días anteriores, que los vimos jugar en Das 2, por ejemplo, contra Furious o contra Arbum. La verdad es como se nota que van mejorando momento tras momento. Saben en qué momento holdear fuerte para B y de repente se cruzan alguien de Windingo que quiere ganarte espacios y termina siendo descontado. Saben cuándo realmente presionar largo. Yo creo que fue un glosario táctico de Noxe también, entendiendo por dónde podía pasar cada momento de la ronda. De hecho, bueno, cuando estabas ahí chusmeando un poco el mapa de calor, te daba de los pocos mapas de calor que podés decir que se usaron todas las partes del mapa, ¿no? Sí. No es que focalizó en un plan de juego que dijo, bueno, vamos todas las rondas posibles a largo. Te pones a mirar y se jugó todo palo por palo, igual por igual. Y déjame, antes de seguir hablando del mapa, sí, spoilear un poco. Bien. Y decir, cuidado 9Z. Ok. Cuidado 9Z. Es un buen aviso. Porque vienen de dos días sin jugar. Y Isurus está cada vez más fuerte. Y te tiro otro dato. El año pasado habían dicho que Isurus tenía un muy buen roster para jugar LAN.
Bien. Por la cantidad de jugadores que tiene con experiencia, ejemplo sí. Destiny. Sí. No se pudo jugar la final LAN presencial por cuestiones que ya sabemos, de cierta manera. Entonces vos decís, ojo hoy, vienen de menor a mayor. No es el Isurus del primer día que jugó contra 9Z a Undas 2. Ya tienen un montón de botres encima, tienen un montón de warm-up, están hace rato en las mismas PC y créeme que eso influye. Sí, y además el hecho de que hayan spameado tanto Das 2, porque vos ves un crecimiento de aquel Isurus que jugó contra 9Z a el que jugó contra Furious, al que jugó contra ahora contra Windingo. Es un Das 2 que va creciendo exponencialmente y es lo que decís vos, ves el mapa de calor que está en HLTV por si les interesa, van a los detalles. Y pueden ver el mapa de calor en cuanto a asesinatos que hay. Y están en todo el mapa. O sea, tenés en la entrada de B una banda. Tenés en la zona de rampa, en baranda, en fondo, en medio, en oscuro, fondo pasando para carro, sí, en CT. Sí, sí. Está en todos lados. Entonces, y Isurus hizo una cobertura muy buena a nivel general. No es que Windingo puso más énfasis en un lado o Isurus puso más énfasis, no sé, en el side de B, sino que intentaron ir por todos lados y bueno, Isurus al fin y al cabo con un Destiny que pegaba una locura, después un Deco que normalmente lo vemos acompañando Destiny en cuanto a cuanto a bajas y hoy estuvo un poquito más relajado, sin tanta presión, un Notse que lo vemos mucho más apagado, hoy lo vimos un poco más activo, un Gafuelo que ni fue ni vino, sino que estuvo ahí en un punto medio. Sí. Yo creo que Destiny, siendo uno de los tres jugadores que no va a continuar en el roster, tiene como esa relajación, esa flexibilidad de poder jugar un poco más arriesgado y se lo notó cómodo. Y eso es buenísimo. Sí, sí. Creo que igualmente siempre tuvo como ese rol en el equipo de ser el explosivo, que puede hacer lo que le pinte porque tiene más experiencia que todos. Después capaz está más encasillado Ale porque es más ancla, más de jugar pasivo y a veces lurker y demás. Depende cómo lo pida la situación. Y la verdad es que ni siquiera pudimos ver un Isurus del lado CT con lo fuerte que claro. se había mostrado en estos días, con el doble AP, veíamos a Nox, a Folo y demás, ¿no? De hecho, hasta rondas bloopers de que muere Nox, lo piquea Deco y mata un par, muere sí. Gafolo, lo piquea Ale, lo mismo, y así, perdón, al revés encima, porque había muerto Gafolo en A y lo piqueó Deco, me acuerdo, murió Nox en B, lo piqueó Ale y también mató ahí en ese sector. Entonces es como que ni siquiera pudimos ver eso porque el lado Terror fue super clean. Si bien algunas situaciones de clutch terminaron de cerrar ese 11-4, creo que fueron 4 clutch, ¿no? De los cuales ganó 3, ponele, sí, más o menos. Lo cual te termina de dar, o sea, no me pareció que Windingo haya jugado mal el mapa. Pero estaba muy on point Isurus. Claramente lo que creció, botres a botres, fue una locura. Fue obviamente en este torneo de menos a más. ¿Y qué pasa? Por más que sea un roster que ya sabemos que va a sufrir cambios, se fueron reencontrando consigo mismo. O sea, todo lo que hicieron en Europa no se lo van a olvidar. Exacto. Entonces, partido a partido se van adaptando y cada vez están más tensos. Exacto. Y algo también a destacar, que decíamos, Nox es un jugador que estuvo muy preciso. Tenés también en HLTV las estadísticas de los duelos entre jugadores. Y imagínate que Nox estuvo tan fino que a Predi no lo dejó ni respirar. Lo mató 7 veces y Predi tan solo lo pudo matar una vez a Nox. Destiny también se ensañó con Restic, que estuvo 9-3. ¿Cómo? Que Nox, estoy viendo, le ganó el duelo a todos menos a Franar. Sí, que estuvo un 2-4 contra Predi, lo habíamos dicho. 7-1, Restic 2-1, 3-0 a Bishop, 5-2 a Dillion. Uh-huh. Entonces, son estadísticas que quieras o no, en el caso de Predi, tal vez te influye. Es como, no sé, siempre me termina matando, qué bronca. O lo mismo Destiny con Restic. O sea, Restic debe estar diciendo, no lo puedo frenar. Y eso, quieras o no, anímicamente le juega tal vez en contra del jugador si es que está en un estado débil anímicamente, ¿no? Entonces, ojo con eso, ojo ahora en el próximo mapa, porque hay que ver si se puede recuperar el equipo de Windingo. Sí, bueno, ya hemos visto igualmente en otros botres que Isurus a lo mejor sufre un poquito el primer mapa, se te va overtime y demás, más si es el pick rival, y después en el segundo te lleva puesto, como fue en el caso de Furious ayer. En el primero sufrieron hasta lo último, remontaron un 15-12, ganaron el overtime, pero ahora es distinto, ¿no? Porque se nos viene un Mirage que, a ver, ¿qué podemos decir de Mirage que no sepamos? La gente de Isurus lo jugó contra Arbum
Creo que lo hizo bastante bien, no noté grandes complicaciones y habían destrabado el mapa con algunos forzados. Sí, no me acuerdo alguna ronda de Terror de Isurus que lo hayan ganado clean, pero destrabaron el mapa versus Arbun con algunos forzados, un forzado para A que lo ganaron, un forzado para B que lo ganaron, con Technite ejecutando y demás. Así que yo creo que eso es lo que Windingo tuvo en cuenta para decir, bueno, vamos a jugarle Mirage, que no los vi tan bien en su lado Terror. Sí, a ver, yo creo que Isurus en Mirage va a tener una gran influencia de los AP, que es lo que decimos, es un AP que es súper flexible. Entonces, vamos a ver si tienen lo necesario para cerrarlo en dos mapas, y si no, van a un Overpass, que es un mapa bueno dentro de todo para Isurus, mirá, en donde los brasileros realmente juegan muy bien. Sí, de hecho yo hubiese esperado que la gente de Windingo quiera sorprender a Isurus en Overpass y no en Mirage, pero bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado la gente de Windingo, así que vamos al piso con ustedes. Muy bien, gracias por ese análisis, chicos, por ponerse en las trincheras, literalmente, ¿no? Analizar un 16-4 es muy, muy difícil. Complicado. Y fue un partido muy sólido, fue un partido muy one-sided al fin y al cabo. Sí. Porque en el desarrollo del mismo estábamos como esperando que Windingo termine de romper el cascarón, pero no lo pudo terminar de hacer. Desde la primera mitad, ¿no? Decíamos que tenía que buscar el 9-6. Y esa reacción de dos rondas antes de que termine. Exacto. Y después en el cambio de lado no pudieron ganar el pistol. Lo termina cerrando bien Isurus. No da chance de que se levante. Lo patea en el piso una vez más y cierra ahí. Pero bueno, ahora se viene un Mirage. Mapa nuevo, juego nuevo. Y ya saben qué me gustaría a mí. A mí me gusta el teclado K60 Pro RGB que tengo acá nomás. Es de Corsair, si es que no rompo la caja, lo puedo sacar. Y acá se los muestro, es el K60 Pro RGB que viene con aluminio cepillado, teclas RGB que se iluminan individualmente y switches Cherry Viola. Yo tengo uno igual en casa y la verdad que se los recomiendo. Muchas gracias Corsair por apoyarnos en esta Flow Fire League. Y mientras tanto nosotros nos preparamos para que sigamos en este partido. No me acostumbro a las citas nuevas, es como que son muy suaves. Entonces me confío, como no llego al piso, me confío para sacar la caja. y queda trabado ahí. Pero bueno, se nos viene el segundo mapa Mirage, ¿eh? Mirage. Está todo inventado de Mirage, en DAS 2 también. ¿Cambiará? Y la verdad que está difícil, sobre todo porque no podemos saber bien igual, porque lo vimos muy sólido Isurus de Terro, pero ahora van a empezar jugando de CT. Las 15 obligatorias van a ser de CT por el lado de Isurus y van a ser de TT por el lado de Windingo, que fue el lado que menos vimos de ambos equipos al estar invertido. Entonces puede pasar cualquier cosa, sinceramente, pero a medida que el partido vaya avanzando, imagino que nos van a dar las sensaciones. Claramente, después de un 16-4, el favorito a cerrar esto es Isurus, pero sabemos que de un mapa al otro puede ser paliza ahora a favor de Windingo. Exacto. Pasó un montón de veces que no importa lo que pasó en el mapa anterior, sino que cambias y resetean la cabeza a los jugadores de alguna forma, en la que juegan totalmente distintos, se sienten mucho más cómodos, las cosas empiezan a salir y al otro equipo justamente se empieza a apagar cuando ve que el otro equipo se le viene arriba. Esperemos que sí, esperemos que pueda estar un poquito más activo el equipo de Windingo. Sí es cierto que Isurus tiene muy buenos jugadores individualmente hablando en este mapa. Sí. Jugadores con mucho poder de P. Hablamos de Destin en el side de B y de Gafolo en cualquier parte que te lo encuentres. Sumado a esto, Noxe estuvo jugando muy bien con rifles en este mapa los otros días. Así que va a estar interesante este partido. Aparte que Noxe está un poco chiteado. Fíjense cómo están los ventiladores RGB de su PC. Tienen animación y los de los otros no. Pero debatiblemente acá todas las de Windingo tienen animaciones en los ventiladores y el resto de los compañeros de Isurus no, fíjate, ahí está. Eso es una opción, a ver, está configurada, es como que a mí me molesta que gire todo el tiempo, lo dejo fijo, ¿no? Pero mira, allá el fondo se mueve también. Sí, allá el fondo se mueve. La de Destiny, justamente. Es la de Deco. No, la de... Ah, sí, es la de Deco. Es la de Deco, la de Destiny no se llega a ver, allá al fondo donde está Josu, piedra libre para Josu, el admin de Isurus en este partido. Ahí lo tenemos. No tiene que molestar al señor Pino, que ya está dándole su apoyo a los compañeros. Chocan puños. Todo Isurus preparado para salir adelante, llevarse este segundo mapa también y obviamente conseguir el pase a la final. Conseguir el pase a la final es un sueño para los chicos de Isurus con este no roster. Algunos que están recién entrando a la transmisión preguntan cómo fue el primer mapa. ¿Ya jugaron el primer mapa? Sí, ya jugamos el primer mapa y ganó Isurus 16
a 4 de manera hiperconvincente. Cuando les tocaba jugar contra Ecos, por ejemplo, no perdían ni un jugador. No daban chance, sí. Pero no perdían ni un jugador. Y es más, creo que ningún Eco perdieron un jugador. Sí, hubo. Ah, hubo uno. Ahora me acuerdo. La de las Desert, justamente. La de las Desert, y creo que una ronda 2, que yo le dije, si te asomás, las USP te pueden poner una en la cabeza. Y fue. Fueron las primeras ronditas, pero después de ese tramo inicial, ya entraron con la contundencia que nos tiene acostumbrados el tiburón y la experiencia para poder cerrarlo de buena forma. También pasa que el primer partido de Isurus en esta final presencial de la Flow Fire League fue contra 9Z. Uh-huh. Y entonces, sí, claro, vienen con el no roster y el primer rival es 9Z. Está bien, perdieron, pero no es todo lo que tenían para dar. No, también en hubiera absoluto. Hubiera extrañado un poco el batacazo de que un no roster le gane al top 20 en el partido inicial, ¿no? Y Isurus comienza del lado defensor en este partido, como decías vos, Colo, nos confirma producción. Aparte, es muy difícil saber cuándo fue que empezaron a entrenar con el nuevo roster y cuándo dejaron de entrenar con este. Capaz no dejaron de entrenar con este sabiendo que tenían que jugar el presencial. También puede ser. Vamos a ir a la partida, chicos. Tres, vamos a comenzar. 3, 2, 1, ¡juego! Vamos al match, vamos al Mirage. Primera ronda, todo tuya, querido Colo. Las primeras, siempre. Querido no Colo. El no Colo, claro. Bueno, la barba se sigue manteniendo, así que Miti Colo. Claro, Miti Colo. Pero acá tenemos la famosa P2K por parte de Destiny, que nos dio alegrías en el pistol round de la segunda mitad. Veremos quién se lleva la primera baja. Lo tenemos a Gapolo peleando en camino de ratas. Y Bichop se lleva la primera. Windingo sonríe con la primer kill. Y todo el equipo estaba listo para entrar al site B en un 5 versus 2. El humo que no va a llegar a tiempo. El humo que si no lo tiras ahora no va a llegar a tiempo. Y no hace falta ni que lo tires porque si no te agarran con la lata en la mano. Ya lo corrieron. Están revisando absolutamente todo por sombra. Tienen jugador parado arriba. El tacho de basura se lo va a terminar llevando Deco a Bichop. Nox se termina cayendo en manos de Dillion. Perdón, al revés. Dillion en manos de Noxe. Que me estoy confundiendo. Y 4 versus 3 dieron vuelta ya la ronda en un segundo. Ale consigue una más. Consigue el trade Restic. Las cosas están dificilísimas. Puede ser para cualquiera. Termina siendo 2 por 1. Queda Restic solo en el side. Se queda sin munición. Lo corre por la derecha. Por la izquierda al fin. Lo puede encontrar Deco. Pero qué frenesí, todos los corrían. Era entre los humos y entre el site el ataque contra la defensa. Un poco estática la defensa de Isurus, pero terminó sirviendo con la rotación que llevaba justo a tiempo. Y un Windingo que no pudo aprovechar esa primer baja. Una lástima. Veremos qué sucede en un futuro en el partido. Ya Isurus comenzando con el pie derecho y un Deco que pueda farmear un par de kills. Me parece que el panorama no está del todo positivo, por lo menos en estas primeras rondas de la partida. No, Tinciño. Sería capaz, pero no esta. La que tiene Ubito. Me gusta más largo que la Titan, ¿eh? De estos hermosos... Estas hermosas butacas, estos hermosos sillones que nos han dado los chicos de Cuber. Porque son literalmente sillones, ¿eh? Más que butacas gamers, son tronos directamente. Bueno, el trono de Cuber, justamente, ¿no? Exacto. Minuto 20 para que termine la ronda y el 5 versus 5 que no se quiebre en los primeros segunditos. 3 Tech 9, no, 2 Tech 9, 2 Desert, 1 Mac 10. La Desert de Dillion específicamente queda en 3% de vida. Del otro lado, 2, 3 rifles de asalto. Quedaba en 1 Noxe y acá está lo que decimos. Le falta un poquito más de suerte a Windingo también en estos matches. Pero Nox se quedando en una de vida y todo sigue buscando la kill. Se infiltra adentro del humo y buscaba la baja desde el sector de Nexo. Bichop aparece infiltrándose y justamente lo va a tener Nox de espalda. Frenar va para adelante. Quiere sumarse al ataque de su compañero. Bichop conecta. Gafolo viene por atrás. Gafolo le hace un problema gigante a la gente de Windigo. Le inventa un problema gigante de la nada. Predi queda en 19. Dillion ya sabíamos que quedaba tocado desde antes. Así que es matar o morir. Todos complicados, menos Deco. Deco, el único que no está complicado, tiene el SMG. Va a poder jugar mucho más libre. Por eso corre desde arriba de cabecilla. Así que va a cerrar la ronda. 4K para Deco, farmeando mucha economía con SMP9. Y hay una de las cosas que más hace Isurus en este mapa, que necesita esa economía fuerte desde el comienzo, que es el doble AWP. Lo han jugado muchísimo en los partidos de ayer, en los partidos anteriores también, y le funcionó bastante. Así es. Bueno,
Vamos a la 3 entonces, que se pudo haber complicado más de lo que se terminó complicando, de cómo se termina resolviendo gracias a Deco, pero nuevamente Isurus gana el pistol y gana la siguiente, es decir que ya van 3 pistol de 3 a favor de Isurus, está teniendo complicaciones con los comienzos de cada lado la gente de Windingo. Y eso, mal que mal, te condiciona un montón. Bueno, Destiny, te llevas 3, te llevas 4. ¿Quiere el ace? ¡Ay, Gafolo! Gafolo se lo robaba porque se quedaba con poquitas balas para definir Destiny. Pero sí, avanzó todo el eco de Windingo por medio. Y desde un muy buen ángulo y una muy buena precisión y control de recoil, Destiny los borra a todos. Se nos termina la ronda 3 así de rápido, así de fácil. Así de fácil, así de directo. 3-0 la gente de Isurus. Y tienen una AUG finalmente de Conoxe. Se va a quedar con las famas. Y Ale, ¿con las famas? Con las famas. Con las famas. Con las famas, perdón. No existe la palabra famas. Famas. La tilde ahí. Ojo, ojo, que vieron a uno, pero no estoy seguro si vieron al segundo Noxe. De todos modos dice, ¿me vieron? No importa. Voy para adelante, conecto bala en la cabeza. Destiny se lleva la segunda para la gente del tiburón, pero mientras tanto, Dillion. Conectado con el AWP. No lo dejó escaparse, Noxe. No lo dejan escapar, pero de todos modos se sale con las suyas la gente de Isurus, llevándose multi-kill. Justamente lo que le faltaba al equipo rival, lo que le faltaba a la gente de Windingo. Sí, señor. Y fíjate cómo se está infiltrando Bishop. No lo va a ver a Ale, porque Ale estaba desde el otro lado. Pero al menos logra ejecutar a Destiny. Y tiene dos jugadores en este site. Si pudiese tomar la decisión de pasar al site B, la gente de Windingo tendría solo un 1-1 contra alguien que está infiltrado. Pero no. Deco desarticula el ataque de Bishop en el site de A. Y nunca lograron saber la posición de Ale en Sandwich. Nunca la sacaron. Iba a ser crucial eso. Completamente, Colo. Dillion va por arriba. Dillion no loquea hacia el lugar correcto. Lo prefairea a Ale, que se complicaba, pero muchísimo. Llevándose esa kill, alcanza. Es más, podrían llegar a robarse ese AWP. Boost muy, muy grande para la gente del tiburón de momento. No, la verdad que sí. En el mapa anterior, la ronda de compra Windingo la podría... La ganó. No, la ganó. La ganó. Y en este caso no la ganó. Entonces el 4-0 se hace presente. Están de terro, que se les complica un poco más la situación. Ahora están en esa... Para poner una pausa táctica. Porque están ahí. Como que... Ahí está. Ahí llegó la táctica de Windingo porque era necesario. Con la economía como estaba... Termina siendo influyente que pongan una pausa, tomarse ese tiempo necesario para saber si comprar Galils o no comprar Galils. Para ver cómo está la situación y también para tranquilizarse un poco después de este 4-0 en contra, donde Isurus se lo ve bien, donde se lo ve rápido para reaccionar a las cosas que van pasando en el momento, en la ronda. Por más que veamos algunas imperfecciones ahí como las de Ale con el full auto, vemos un Deco que... aprovechó todo eso para llegar rápidamente a jungla y lo agarraba con el C4 en mano al jugador de Windingo, que no se esperaba una rotación tan rápida para el trade. Ya con el tiempo tomado por la pausa táctica, no estoy viendo armas exacto, solo, bueno, armas sí, obviamente en todas las rondas hay, pero no estoy viendo rifles de asalto ni mucho más. Un par de Tech-9s, un par de P250 y para adelante. Chalecos, sí, también, 4. Mientras que Gafolo se lo llevaba a Freddy, no sé ni cómo. Ale se salvaba esa molotov porque caía bien la molotov y descontaba la posición de arena. Pero él no estaba en arena, está esperando detrás de escalera. Pero aún así, no es preciso nuevamente con el flauto y el chino Restic lo pone a dormir. También consigue un arma para su equipo que tendría que pasarle a algún compañero porque él estaría en 22 puntos de vida y claramente no le podría sacar todo el provecho. Frenar sería un buen objetivo. La termina dando a Dillion porque Frenar estaba muy lejos con Bishop. Terminan perdiendo. Destiny lo saca a Restic del camino. Y Dillion dice, ok, yo pensé que siguiera a guardar. Sí, yo también pensé. Pensé que siguiera a guardar. Era lo correcto, pero estaba mal parado para irse a guardar. Decidió tratar de hacer lo que podía desde su posición. Y no pudo. Muy firme Isurus. Otra vez en una ronda que no es compra completa. Son firmes, no dan ninguna duda, sacando justamente esta baja de Ale frente de Restic frente a Ale. Una lástima lo de Predi y lo de Franar en estas primeras 5 rondas, que no han podido conectar una buena cantidad de kills. Bueno, Predi va un poquito más allá y no conectó ninguna kill. Dillion tiene solo una y ya estamos viendo los dos AWPs en manos de la gente de Isurus. Franar, encargado de mandarse para medio, apagaba... La molotov con el humo, Gafolo,
Clava miras esta parte del mapa. La de esto va a ser muy buena. Aparentemente a Destiny lo dejan en 15 de vida. ¡Qué! Le pega a Dafolo shoteando sin mira a Predi, que estaba tocado por Destiny. 5 versus 4. Hermosa bala por parte del brasileño. Y si me permite decir, cafolado Predi en ese momento, ¿eh? 5 versus 4. Destiny igual está en coma. Franar está en la mitad de vida. Esto lo podría aprovechar la gente de Isurus. Gafolo no para de matar y sigue buscando kills cerca del sector de B. Noxe inclusive. Deco estaba infiltrado a la izquierda y en medio. Mucha acción porque clava mira a Dillion para L y el otro se infiltra por Liga. Gafolo se va a abrir para Liga y lo va a encontrar. Le acaba de ver la punta de la bocacha, pero Dillion se abría con todo el envión del mundo aprovechando la WP. Incluso se lleva la baja contra Destiny y esto es lo que necesitamos por parte del uruguayo. Esto es lo que necesitamos por parte de Dillion. 3 versus 3. 16% de vida para él. Antes ya habíamos comentado, Franar está en la mitad. Van por Nexo. Ale se da vuelta justo a tiempo. Y al dejar la situación 3 versus 2 puede respirar un poco más tranquila la gente de Isurus, aunque le van a plantar la C4 en el side A. Ese fuego lo obliga a escaparse a Dillion. Ale pierde su vida contra Bishop. 2 versus 2 y esto puede ser para la gente de Windingo. La C4 ya está plantada, tiene el 80% de su tiempo para defusear la gente de Isurus. Pero no está encontrando Noxe la baja. Sabe que lo tiene en el humo. Sabe que lo tiene infiltrado. No lo encuentra todavía. Ahora se disipa antes. Logra conectar. Pero Bicho pone la situación 1 versus 1. Fake. Recarga. Bicho piquea. Noxe no erra. 6 a 0. Estuvo cerrada. Estuvo tensa. Parecía que Isurus le iba a poder sacar adelante porque tenían un jugador más. Tenían mucha más vida. Porque ese fuego había sido muy bueno para reposicionar desde Dillion, que podría haber puesto la paridad. Pero la paridad la termina poniendo Bishop. Y después Dillion no puede cerrar ahí la ronda. Pero, uff, Noxe está firme. No lo veíamos con estadísticas positivas. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. No, olvídate. En este último día entró muy bien en el Dash 2, ahora está siendo firme también con bajas de impacto, con el AWP sacando mucho provecho, hace bien el salto, se posiciona bien antes de que todos lleguen, Predi obligado a apagar ese fuego para mantener en su posición, pero luego de perder muchísima vida, le cae una granada, lo deja en 20, los están complicando el inicio de la ronda, no lo dejan reaccionar a un Windingo que lo están presionando constantemente, piquea rápidamente a Gafolo, es la táctica de doble AP. ¿Qué? Y intentó, ¿le pegó? Le pegó a Reste. Ahora se lo termina llevando. No, bueno. La verdad que están haciendo todo bien los muchachos de Isurus. Aunque Dillion y Predi dicen, tranquilo. Las ojo, cosas todavía siguen. Ojo. Una más para Dillion y una más para Predi. Dieron vuelta toda la situación, pero se pasa saltando por el humo. Y ahora es un 1 versus 1 entre un Destiny que viene matando más que todos en esta final consolidation. Frente a un Dillion que tiene AWP. Que es una chance, una bala o la muerte. Todavía no se encuentra. Encima la C4 está en Palacio, Kevin. La tiene que ir a buscar, claro. Destiny, muy difícil. Encima Destiny la ve desde ahí o se la habrán caleado. Entonces sabe que no tiene la necesidad de ir a buscar ese choque que busca. Pega casco. Pero la WP en el pecho. Pega más. Ronda la primera para Windingo. Lo que queremos es que Windingo pueda acercarse más al partido también para tener un poquito más de show. También para poder tener más rondas al borde del infarto. Para eso estamos acá. Bishop decide comprar una Mac 10 porque su economía no era la mejor para esta ronda. Y un set de utilidades que es incompleto en su totalidad para Restic. O sea, no tiene una granada, muchachos. Aquí chaleco. Van a rushear para el side de B. No me disgusta la idea, ¿eh? Porque Isurus suele poner a dos jugadores para defender, pero pasados los 20 segundos de ronda. Antes generan juego por otro lado. Deco entiende esto, pero su compañero Noxe llega justo a tiempo desde él, aunque estradiado por Restic. Deco sigue molestando desde el Cypher, fireando por acá. No podía llevarse la segunda, sacaba la secundaria. Llegaba Destiny también. No te la puedo creer. Cuando parece que Windingo toma premeditadamente la decisión correcta, tiene rotaciones como los dioses Isurus. ¿Qué es lo que hace falta para poder dominar o doblegar a Isurus en este mapa? Nadie sabe. No se sabe. Otro 7-1. La historia similar. Otro, ¿no? No fue en el mismo timing las rondas, pero otro 7-1. Lo estamos viendo más presente que nunca. Se acerca el Mundial. Volveremos a ver un 7-1. ¿Será?
¿Será posible? ¿No será posible? Cuidado porque Noxe otra vez salta y conecta sobre Dillon. Ya empieza a favor de Isurus, del tiburón que está jugando exquisito. Aunque sabemos que esta es una ronda que no tiene mucha economía. La gente de Windingo y está cayendo uno atrás del otro. Otro Flawless Victory, 8-1. Isurus no para. No para, la gente de Isurus asegura la victoria en la primera mitad. Con esos dos AWP y esos rifles de asalto que juegan cada vez más libre. Y como lo hablábamos en la previa, Kevin, son jugadores extremadamente sólidos desde lo individual. Tres especialmente en este mapa, Destiny, Gafolo y Gecko. Y justamente como lo vaticinábamos, son los tres que más muertes llevan acumuladas en este mapa, que más kills llevan acumuladas en este mapa. Pausa táctica pedida por la gente de Windingo. Cuando ya se definió la primera mitad, todavía intenta levantarse, todavía intenta levantar cabeza. Y son jugadores que sabemos que son más que capaces de hacerlos. Así que a no dar este partido por perdido, a no darlos por muertos, ni mucho menos. Así es. Pero bueno, me gusta también que no se guarden las pausas tácticas. Las están apenas pueden usar, las usan. En el partido anterior se usaron 3 o 4. Ahora también ya en la primera mitad, en las primeras 10 rondas, se usaron 2 o 3. La verdad que me gusta que estén utilizando más ese recurso, que en muchas competencias... En muchas Fire no se usaban. Pasaban partidos enteros y veíamos una con suerte. Completamente. Predominaban más las pausas técnicas que las tácticas y decís cómo puede ser. 5 versus 4, 5 versus 4, casi 5 versus 3. Ya está. Pará. No, Deco. No puedo ni mirar a mi compañero cuando hablo. Me doy vuelta un segundo, mata dos más. Encima, no para de moverse en el mapa de Isurus. Fíjate cómo constantemente cambian de ángulo. Antes estaban parados, en casi todas las rondas pasadas estuvieron con uno arriba de tapete. Bueno, esta ronda dejan uno en Forest y el otro desde L con el cruzado de Foul. En el side de A nunca se había quedado Ale en esa posición. Bueno, ahora está en esa posición. Gafolo no había jugado desde Nexo abierto para ahí. Bueno, ahora lo está haciendo y Destiny está completamente abierto para medio. 50 segundos para que termine la ronda de ejecución hacia el sitio de B. Un prefire de Noxe que no conecta con el sniper. Y Dillon quiere devolver gentilezas. Quiere vengar a sus compañeros. Llega el fuego. No lo molesta lo suficiente como para sacarle vida. Pero sí, no le permite avanzar. Cae un adeto que hace muchísimo menos daño del que uno se podría imaginar. Apenas 4% de vida le sacan al uruguayo. Que intenta encontrar el pick poco a poco. AD, la reacción es mejor la de Dillon. 4 versus 2, no lo vio al DL, pero ahora sí lo acaba de escuchar porque saltaba. 7 kills hasta ahora para Dillon. Tiene que encontrar al de mercado. Restick se encargaba de ese ahora jugador. Sí. Y ahora sí, el Quick Scope lo deja 1 versus 2. ¿Por qué? Porque Gafolo descontaba a Restick. 26% de vida para Dillon. Plantaba la C4, pero caía de una contra Ale. 9-1 se va a poner el marcador, Kevin. Está muy fuerte Isurus. Pasa que había muchos jugadores vivos. Le hizo muy bien Dillon, le hizo muy bien Restick, pero todavía seguían quedando más jugadores. Ni me di cuenta en el momento que cayó Restick de lo rápido que fue. Y la gente de Isurus no da el brazo a torcer. Vinieron súper enfocadísimos en esta final de Consolidation. Quieren llegar a la final de esta Flow Fire League Argentina. Y bueno, parece ser que hasta el momento están haciendo todos los méritos para poder conseguirlo. ¿Todavía le queda algo a Windingo para decir al respecto? Sí, para mí que sí. Por lo que vinieron demostrando todos estos días, cómo llegaron a este final presencial, todavía tienen mucho para dar. No se están encontrando el día de hoy por algún motivo, pero es su pick. Yo creo que les queda un resto para decir no va a terminar todo de esta forma. Pero también ya queda en manos de Isurus, si lo permite o no, porque con una ventaja de 8 rondas... Es muy complicado. Es muy complicado, sí. Es muy complicado. Sea Windingo, sea el mismísimo FaZe Clan, muchachos. Estar 9-1 en Mirage contra tres jugadores que están haciendo lo que quieren. Exacto. Pero bueno, Restick cada vez que propone ese choque de Palacio lo gana. Está firme en sus lugares, en sus individualidades. Tanto en el Das 2 como lo veíamos en Largo, como ahora lo vemos en Palacio. Donde cuando va, gana. Y eso es importante para salir adelante. Aunque Gafolo completamente ciego, caza el timing para sacar a Predi del camino. ¡Qué coordinación! Sí, no. Son cosas que vos decís, encima que ganan de 9-1, le salen hasta esas. Le salen hasta esas, es verdad. Y ya eso desmotiva un poco quizás.
Mientras tanto vemos a Locuras Deco desde Moscú 5, esperando. Esperando su momento de actuar. ¿Sí? Va a intentar Resti, consigue una más. Pone la ventaja para Windingo, pero tiene Naga Follow desde CT. Un buen timing lo podría sacar del camino. Y no lo sacaron del camino, le hicieron un poco de daño, no el suficiente. Vuelve a piquear. ¿Para Palacio o para abajo? ¡Ay! Por arriba, ay, pero ay, no, se le abre en cualquier momento el de Palacio. ¿Cuándo lo van a piquear? Otra flash más que cae, no pueden aprovechar. No le quieren dar cara, saben lo peligroso que es Gafolo. Y en este 4 versus 3, ese 4 ya empieza a agotarse. Deco termina cayendo mano de frenar. Aparece Noxe y Gafolo, la dupla de Aupers. ¿Qué vos decís? El AWP para el retake no está bueno, pero ellos están demostrando lo contrario porque Gafolo mete un fijo hermoso. Y sacan la posición de Dillion, que le meten un fuego en la cara, que lo obligan a pullar, que lo agarra con el AK-47 en la mano. Y se lo lleva a Dillion con lo justo. Si le clavaba, mira, un segundo con el AP, pensando que le iba a pullar el fuego, se la llevaba. Pero decidió aprovechar el tiempo para switchar a un AK y Dillion lo agarra infraganti. 9-2, Windingo dice presente sobre el final de la primera mitad. Es increíble la buena reacción por parte de Dillion, la regularidad en este mapa. Si tuviese alguno otro de sus compañeros un poquito más encendido de la historia, te firmo acá nomás que cambiaría y muchísimo. Pero, ojo, ¿eh? Ojo porque estamos en la ronda número 12 y todavía ni siquiera termina la primera mitad. A ver, a ver, a ver. Haciendo un poco lo que hacen en medio, pero lo que hacen en medio de DAS 2 los chicos de Isurus. Exactamente la misma estrategia. Destiny se siente cómodo en este tipo de jugadas. Cantada la información de Restic sobre la posición de Ale. Pero no llegan a verse, se hace rogar muchísimo el primer pick. Ojo, ojo, porque se van a mandar para medio. Cuidado con el de Rata, Deco, Destiny, cuatro jugadores piqueando para mid. ¿Qué podés hacer si sos Windingo cuando te asomás medio, tenés a cuatro jugadores agachados mirando esa parte del mapa? Deco no para de matar tampoco. Aunque lo frena un poquito Franar. Ojo, Destiny. Linda baja contra Franar ahora. Recién salía de su posición. Y aprovechaba el espacio para poder llevarse la baja que prácticamente define la ronda. ¿Por qué? Porque sí, encaran para el side de B, pero por cómo están parados los chicos de Isurus, me parece que, claro, las dos bajas van a ser directas. ¡Ah! Directa era la bala de Dillion. Discúlpenme, me equivoqué, ¿eh? Discúlpenme, me equivoqué. Directa era la bala de Dillion contra la frente del jugador de Isurus. Después sí lo frenaba Ale, pero esto está 10-2. Así es. Pero bueno, parece que las cosas se mantienen así. Parece que Isurus está firme y que no se va a confiar. No va a dar la chance, o al menos no da esa sensación. Porque cuando pierden una ronda, termina quedando en una ronda. Claro. Una ronda aislada. Y claro, ya pasó en el mapa anterior y están demostrándolo nuevamente, porque es lo mismo. Esta cantidad de rondas así la vimos ya en el DAS 2 y no permiten que su equipo rival genere una racha. Y si no generas rachas en este juego, es muy difícil. Es muy difícil ganar, es muy difícil tener economía, es muy difícil tener confianza, es muy difícil estar cómodo. ¿Nadie en el site de B? Nadie. O sea, está Deco. Desde L. Claro. Pero eso no es en el site. Eso ya es de otra posición que conecta al site. Y ya dio toda la información a jugar al retake. Sigue proponiendo el choque de todas formas y lo gana. Es que se lo propuso muy solo, Predi. Sabiendo que había un jugador desde L, bueno, nos enfocamos en esto. No, le dejaron el 1-1 y lo perdió. De todas formas, fue muy rápida la rotación por mercado para llegar. Destiny también llegó por justo el único lugar donde no había presencia y dejaron de prestar atención. Pero frenar con la Tech9 hace magia. Se lleva 2, aunque le quedan 3 por delante y solo 2 puntos de vida. Se consigue un arma, pero ya lo están pusheando por el costado. Y Deco, apenas de un píxel, lo descuenta con el AWP. 11-2 giro. Parece ser que esto no va a cambiar. Arrollador, Unisurus, hiper concentrado, no sé, Gafolo, lo dejaste colgado. Te vio todo el chat de Twitch, Gafolo. El 601 de Flow también te vio. No le diste puñito al Capi. Mal Gafolo. No, no lo ve, está concentrado, están muy concentrados los chicos de Isurus. Están conectados al partido. Y llega una nueva pausa al encuentro. Resta saber de quién es esta pausa.
de Windingo. Rápida la produ, muchas gracias. Así que pausa táctica, es la segunda que usan hasta ahora en el partido. Veremos si usan alguna otra más antes de que termine la mitad, si se dan el gusto de usar dos seguidas para poder asegurar el cambio de lado o no. Pero hasta ahora se sigue manteniendo este partido muy interesante desde la perspectiva de uno. Me da mucha pena de que no sea desde la perspectiva de los dos, claramente. Porque sabemos lo buenos que son los chicos de Windingo y que no hubiesen logrado llegar, aunque sea tener el equipo y llegar hasta esta instancia, si no fuese gracias a su talento. Ronda número 14, ahora sí, la penúltima de la primera mitad. Es un Bui versus Bui. Gafolo con AWP clavando mira para Caverna. Cerca de esta posición está Predi. Pero terminaba abandonando el sector de medio la gente de Windingo y el C4 está en la previa de A. Aunque ponen dos jugadores para el side de B, es raro el posicionamiento en un primer momento, pero entendemos de que van a intentar ahogar la parte de medio con tres jugadores, algunos por rata, que vayan para Liga y que de esa forma, junto a los de Caverna, ahoguen justamente a Ale, que está desde Cabecinha. Aunque todo esto dejaría a Isurus muy bien posicionado para el retake desde el sector de CT. Así que no sé realmente cuál va a ser el final de esta ronda número 14. Minuto para que termine ahora. Ya son cuatro los de Windingo que están más cerca del side de AT que otra cosa. Y uno que va para arriba es Restic, el encargado de ir por Palacio. Fíjate lo de Predi, ¿no? 2 de 13. Raro. Raro verlo a Predi tan abajo en el marcador. No todo es frag, no todo es kills, pero llama la atención de todos modos. 35 segundos para que termine la ronda y ahora sí, para el infarto van a empezar a pasar en el side de A, pero Ale termina de cortar las distancias. Antes estaba desde Cabecinha, ahora está desde Caverna. Franar conecta contra Nox, 4 versus 4, Franar descontado de la ronda de Eco, en el que se llevaba la baja con la AUG. Solo quedan 18 segundos, no puede hacer un fake, tiene que pasar al side de A la gente de Windingo, pero con cada segundo que pasa un jugador más pierden. Destiny se lleva la kill, Dillion demuestra de que está más tenso 8, que nunca, 7. También Beach 5 segundos y Aldarena no lo revisaron. El AWP también ganó el choque. Gafolo tenía la llave de la ronda, como así Isurus la llave de la mitad. La verdad que es que Predi tiene este trabajo, ¿no? De mandarse primero a través de los humos complicados. E Isurus está más que preparado para anularlo y lo están anulando. Entonces, si la punta de la lanza de Windingo no tiene filo, no le permiten conectar, obviamente se complican mucho más las cosas. Además que los Aupers están más que afilados, que en general Isurus está afilado. Tiene 3 jugadores por encima de las 15 kills en 14 rondas. Es un montón. Sinceramente, tener 3 jugadores por encima de las 15 kills en 14 rondas es una barbaridad. Más de una kill por ronda para cada uno. Están muy firmes. Y ahora Deco, tiene 1 versus 1, que puede decidir el pase al site B por parte de la gente de Windingo en esta última ronda. Creo que sabe que está por ahí, está revisando el ángulo a ver si lo encuentra. Escuchó que lo pushaban, salta, no encuentra información y ahora se le mandan por la espalda. Lo escuchó, lo vio, pero lo dejó pasar. Su equipo sabe que está ahí de todas formas y él debería controlarlo en la brevedad porque si no sería una complicación muy grande. Bicho ahora puede empezar a dudar de... ¿Se dieron cuenta que pasé? ¿Las flashes fueron suficientes como para camuflarme? No, no lo fueron. Y Ale lo está yendo a buscar. Le va a saltar en la cabeza en 3, 2, 1. ¡Eliminó! ¡Perdió contra Bicho! Otra baja por parte de Ale que no puede conseguir cuando tiene la ventaja. Está fallando un poco en esas situaciones. Mientras que Dillion consigue un poco más de ventaja sobre Deco. Pero Bafolo dice, la paridad se mantiene 3 versus 3. ¡Ojo! Porque consigue una más. Franar también. Bafolo queda solo. 1 versus 2. Con el C4 dropeado, mete un quick hop que no, ni él sabe cómo. No, no, el no, no, no. Sale locura. Por el mercado, lo va a buscar, lo va a piquear, le gana. Hasta el 1 versus 1. 1 v 3 creo que fue. O sea, hasta el 1 versus 1 después del tiro. Desagradable. 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 Hermoso, hermoso, sin lugar a dudas. ¿Cómo resuelve con una WP frente a 3 jugadores? Como si fuese fácil. Encontró los picks por separado y la baja sobre Dillion me pareció súper, súper complicada de reaccionar. Y al último lo leyó a la perfección. ¿Dónde está el techo de estos chicos? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué tanto de este nivel realmente va a haber con respecto al partido contra 9Z en caso de que terminen de conseguir esta victoria? Porque si
estamos viendo todo esto para que después el partido de 9Z sea muy diferente, va a ser un poco bajonero, no te voy a mentir. Ahora, lo que están haciendo con la gente en Windingo es espectacular, porque no dejan... La baja. No, terrible. ¿Cuánto tuvo de reacción? No dejan espacio para que Windingo se motive, o sea, poniéndonos en sus zapatos, ¿dónde lo atacás, Eizurus? No sé. Porque otra de las cosas, ¿no? Que también lo decíamos antes, lo que tiene Eizurus es que ya ha jugado tanto tiempo con estos jugadores, no el mismo roster, pero ha jugado tanto tiempo este mapa, que tienen un playbook gigante. No, es que sí, eso sí. O sea, gigante. Solo se acumula, ¿no? Se resta, no hay forma de... Va para arriba. Siempre. Por más que cambies cosas, las viejas no se borran, ¿no? Y ya la experiencia y todo... En sus épocas de oro, Nox llegaba a grabar hasta 30 estrategias por día. Por día, para que las vean sus compañeros después. Imagínate. Una ronda número 16 que va a ser importante. Estamos en el segundo pistol round, 13-2, ganó la primera mitad de la gente de Eizurus. Deco lideraba el ataque, no, era Destiny que conectaba por dos, pero Restic también se llevaba una baja. 3 versus 3, aparecen desde L dos jugadores por parte de los chicos de Windingo. Y ojo porque se pueden llevar la kill, no, Dillion cae, Franar también, el último está desde mercado, se manda directamente. Era Restic que se llevaba la baja, pero no podía hacer nada contra Gafolo, que define una vez más, es la 14 para el tiburón. Y parece que la historia no va a cambiar, y lo venimos diciendo hace un montón de rondas, pero siguen firmes. Y de 4 pistol round jugados, 4 pistol round ganados. Es muy difícil ganar muy difícil. Una serie si no te llevas ningún pistol. Lo tenés que hacer muy bien en el tramo medio de los lados. Es y, que y tener rachas grandes, pero no. La estadística rachas. Sigue siendo la misma. Si vos ganás los 2 pistol round, tenés un 70% de probabilidades de ganar el mapa. Es, corta. Es así. Así de simple. 35% cada una, el otro 30% depende de los jugadores rivales. Pero bueno, vamos a ver qué puede hacer Eizurus ahora atacando. Esta vez el site de A frente a un par de Desert con chaleco. También hay una Max 7. Dillion se lleva el primero, pero Ale consigue el trade instantáneo. Sigue habiendo un jugador desde arena. Veremos si lo pueden descontar. Pero está difícil. Está difícil entre los humos. Sigue aguantando por ahí. Franar termina cayendo también en la Galil de Ale. Que con la Galil sí lo vimos bastante firme. A este muchacho de Brasil. El jugador de jungla que aguanta, que hace tiempo. Llegan desde conector el resto de compañeros. Quedan pocos, quedan cada vez menos. Eizurus sigue demostrando que en los forzados, en los ecos, sigue firme. Y los elimina con medianamente facilidad. 15-2, match point. Match point para la gente de Eizurus. Un camino muy empinado y muy largo que tiene que recorrer la gente de Windingo si quiere, aunque sea, empatar el partido y asegurar el overtime. Así que dificilísimo para Windingo. Duro también, me imagino, porque llegaron muy bien hasta esta instancia y estar en una final de Consolidation, donde el primer mapa lo perdés 16-4 y después en tu pick estás 15-2 abajo. Saben que van a tener que hacer mucho trabajo para las finales globales donde ya están clasificados. Destiny prefireaba, y sí, eso es una realidad, no lo hemos mencionado porque ahora el objetivo de Windingo es otro, pero ha estado clasificado, ya está clasificado, perdón, sí, para el viaje a las Global Finals allá en el Spotify Camp Nou. 4 jugadores dispuestos para el side de A por el lado de Eizurus, 3 para la defensa de Windingo, que podemos contar 4, sí, también sumamos al de jungla, pero... Se van restando porque Destiny y Noxe hacen lo propio. Una kill más para la gente de Eizurus. Solo le falta una. Es la de Predi, que les va a garantizar el lugar en la gran final de la Flow Fire League 2022. Aplaude MBK. Se contenta el público tiburón porque tienen una final más y volvemos a tener la final presencial 9Z Eizurus, Kevin. Terrible, terrible. Se va a dar otra vez y no hay... No hay duda alguna de que esto tiene que ser así, de que 9Z se lo mereció y que Eizurus hizo todo el esfuerzo desde el lower, porque desde el primer partido lo bajaron al lower y aún así hizo todo el camino desde abajo y contundente sin dejar dudas. Por ejemplo, en el partido anterior, el B3 anterior, el primer mapa sí estaba como súper peleado, pero en el segundo dijeron listo, esto se termina acá y le ganaron a Furious muy contundentemente lo que están haciendo ahora en ambos mapas contra Windingo. La verdad que felicitaciones, ahí vemos cómo los chicos se abrazan, se felicitan, se desean suerte para éxito para la próxima etapa, para el próximo partido, que al terminar 16-4 y 6-2 terminó muy rápido, 9Z muy rápido. Citado un poco más tarde, así que
Vamos a tener, igual, obviamente, necesita el descanso Isurus, obviamente, entre mapa y mapa. No pueden ponerse ya, listo, seteamos, vamos a jugar el próximo mapa. Así que necesitan un tiempo ahí de descanso obligatorio, que esperamos que sean pacientes, que sepan entenderlo, porque va a estar. Y por más quejas que haya, no se va a cortar. Exacto, no se va a cortar, chicos. A ver, hay una realidad y como decía mi compañero Kevin, los jugadores están citados a cierta hora. El partido estaba estipulado para las 8 de la noche y son las 6 de la tarde, muchachos. Así que hay una cuestión matemática muy, muy básica acá que no cierra para que el partido pueda ser rápido. Pero los resultados del día son estos, los que pueden ver en pantalla. 2-0 para la gente del Tiburón. Y ahora 9Z se enfrentará contra ellos en la gran final por 3 millones. De pesos. En realidad, 1,5 millones, ¿no? Porque el primero se lleva 1,5 millones, y el después, segundo se lleva 700K. Ahí está. Es una buena cantidad para ambos igual, pero sí, el pozo total sí son 3 millones repartidos entre los equipos que llegan a puesto de premio, ¿no? De premiación, porque no todos se llevan. Sí, no todos se llevan. En realidad, creo que todos los que llegaron al presencial se llevan un premio, ¿eh? Ok. Todos los que llegan al presencial sí se llevan un premio, el resto, los otros 16, no. Obviamente. Pero pudieron jugar la Flow Fire League. Exacto. Pudieron jugar la Flow Fire League y eso ya de por sí es algo súper honorable, poder jugar en este Fire Gaming Center que le da a los players todas las comodidades. Incluso tienen hasta lockers para poner sus periféricos si no quieren andar con los periféricos de acá para allá. O sea, está muy bien. Todo lo que necesitan. Las hasta J optimizando la PC, imagínate. Y quién mejor para hacerlo. Todos los presenciales que él está, sale correcto. Correcto. Bueno, Kevin, ¿qué te pareció el partido? La verdad que me sorprende. Sinceramente esperaba más de Windingo. Esperaba que hasta incluso puedan sacar un mapa. Pero hoy Isurus vino correcto. Vino Isurus. Y 6-4 y 6-2. La verdad que me sorprende. Para bien por parte de Isurus. Sabiendo todo esto del cambio de roster. Sabiendo todas esas cosas. No lo esperaba tan fuerte. Y termina estándolo. Y también esperaba un poco más de Windingo, que no terminó dándose. Entonces esperaba menos de un lado que me dio más. Y esperaba más de un lado que me dio menos. Termina en esto, ¿no? En este 2-0. Y me genera un poco de expectativa, de esperanza, de que va a ser un buen partido de la final. Claro. Con este nivel de Isurus. Sí, sí, completamente. Es que hay que ver de qué forma se prepara 9Z para este partido también, ¿no? Porque se conocen, estuvieron no en la misma gira en Europa, pero jugaron el mismo clasificatorio al Major. 9Z pudo llegar al mismo. Así que veremos qué nos depara para el partido más importante de la Flow Fire League Argentina. Yo lo único que les pido para la gran final es que piqueen un Ancient, por favor. Nada más les pido, nada más. Bueno, y ya saben, chicos, que nos auspician los mapas y tenemos a deventas.com, donde puedes encontrar las mejores ofertas del mundo del gaming, desde monitores, placa de videos, desde lo que vos quieras, ahí en deventas.com. Y utilizando el código FIRELEAGUE tienen un 10% de descuento. Así que entra a deventas.com y subí de nivel. Subí de nivel con deventas.com, que nos da la presentación de los mapas y que nos está acompañando en esta Flow Fire League, una de las marcas nuevas que se nos sumó este año, pero sí, bienvenidas todas, como Les Cuber, como Les Noblex, que ya estaba desde el año pasado. Ahora nos falta saber quién es el MVP, quién se va a sentar en el trono de Cuber en esta hermosa Titan Armor. A ver quién es el MVP, muéstramelo. El destino, claro que sí, con las zapatillas a juego, con la camiseta, con el logo del Tiburón o Tu Bravo Destiny MVP, más que merecido. Sí. Con unas AF1 y ya los estamos escuchando a los chicos ahí de análisis, así que cuidado, no se me guarden palabras ahora, no se me hablen ahora todavía, no. Van a tener su espacio bastante extendido para analizar un 16-2. Tenemos tiempo entre partido y partido, pero antes de irnos al análisis, vamos a ver los momentos con más flow. We'll be right back.
Hansen, no, por favor, pedían algunos. Bueno, no sabemos todavía, no sabemos. Quiero escuchar también qué mapas van a querer nuestros analistas, ¿no? Ah, sí. Así que, bueno, aprovechamos y vamos con ellos. Vamos con Rom y con Huguito Ruas en el galpón de Hugo. Muchas gracias, Giro. Muchas gracias a los dos, por si no salía la primera parte que estaba muteado. Te apuras mucho, es como que estás impaciente, ¿no? Porque hay tanto para hablar que uno no quiere que le quede nada afuera, ¿no? Porque se viene la gran final. Y la verdad que si en algún momento tuvimos, o la escena tuvo dudas de esto del upper, del lower, quedó demostrado de que en cuestiones de sorteo y de azar podría haber quedado Isurus afuera. Sí. En una instancia temprana. En cambio, con esto del upper y lower que votaron la mayoría de equipos, que si bien no fue unánime, hubo mayoría, se pudo demostrar de que Isurus tiene el nivel suficiente. Creo que no había dudas igualmente, sino algunas suspicacias, pero quedó demostrado de que merecen estar en esta final, merecen ir a representarnos a Europa y que están pasando un momento increíble. Sí, a ver, yo creo que la mayor complicación que podía llegar a tener el equipo de Isurus, que lo decíamos en las primeras jornadas, era el tema de que no es el roster que se va a mantener de acá a futuro. Entonces, tenía sus pros y sus contras. Su contra es que, bueno, tal vez no esté la misma sinergia que estaba cuando era el equipo oficial, cuando sabés que tenés que mantener la unión en el equipo, en el grupo, todo. Y tenían esa ventaja de jugársela un poco más. Tal vez dar un pequeño destello más de confianza, de decir, bueno, estoy jugando esto y después me voy, entonces es como, me la puedo jugar un poco más, puedo ser un poco más travieso, si querés decirlo de cierta forma. Y travieso hoy estuvo Destiny, que fue el MVP en las dos partidas que vimos. Después Gafolo en Mirage estuvo muy bien. Junto a Deco, 100% de cast, o sea, presencia en todas las rondas, que es algo que no se ve todos los días, inclusive en resultados como estos, 100%. O sea, algún tipo de impacto tuvieron en todas y cada una de las rondas, tanto Gafolo como Deco. Y vi un clutch de Gafolo muy bueno con el AP, así que... esos mensajes que nos llegan por Cuca, que a Hugo le hacen un poco mal, pero bueno, hoy estoy con vos, igual, hoy no vas a sufrir tanto. No, estamos de a dos, tráeme tostadas, que dulce de leche sobra, así que quédense bien tranquilos, que tenemos para hablar de todo, porque lo que yo tenía ganas de destacarte es un patrón que se fue dando durante la competencia, que no es crítica, sino... digamos, es una observación objetiva. Sí, buscando un poco de subjetividad siempre va a haber, porque no somos robots, así que esta es mi perspectiva, sin dudas, que la tengo que tirar a la cancha. Que bueno, siento que cuando las papas queman, ahí es donde Gafolo no aparece. Lo demostraron todos los botres que tuvo por delante. Y justamente en esos momentos críticos siempre está Noxe, siempre está Destiny, siempre está Deco, ¿no? No vi tanto de Ale como hubiese querido, por lo menos hoy. Y la verdad es que siempre en el segundo mapa, Gafolo se suelta y te gana el mapa solo. Sí. O sea, ahí empieza a hacer locuras con AP, a abrirse por todas partes, a matar y matar. Pero en líneas generales, esto le da un boost de confianza a Gafolo para obviamente saber que ahora en la final va a tener a 9Z y NQC, ¿no? Sí, a ver, un duelo entre Gafolo y NQZ que en DAS2 lo vimos, en ese Isurus contra 9Z, que fue... bastante interesante para el lado de NQZ, pero cuando se enfrentaba a Gafolo, repentinamente es como que le costaba ser tan preciso como contra el resto del equipo de Isurus, ¿no? Uh-huh. Un Ale que, decís, tal vez no tiene tanta presencia, pero es lo que decías antes, es una labor más de stronghold, más de ancla, entonces tal vez estar tan fijado a un site no tiene tanta presencia, decimos, terminó 25-22 la serie, sí. Es un resultado positivo, pero... es como que su estilo de juego también lo promueve, ¿no? Hay una cosa que me estaba acordando ahora, ya que como tenemos que hacer un poco la previa también, vamos a jugar un poco con las ideas que nos fue dejando cada O3 y demás, porque me estaba acordando y digo, ¿cuándo lo probaron realmente Ale? O sea, si no lo van a atacar a sus sites y demás, es porque saben que es realmente bueno y tiene sentido que aparezca poco. Un poco lo que hablábamos fuera del aire, que pasa en su momento con FNX en Imperial, sí. Que todos lo buscaban para una cosa y terminó siendo una ancla pasiva de un site, etcétera, etcétera. Ha ganado soporte. Claro, sí. Ha ganado un montón de Mirage, por ejemplo, Imperial, donde el rival no iba a ver. Sí. FNX tiraba la utilidad, no mucho más, o un Cipex en Astral, y si querés. Entonces, esto es normal. Pero digo, pará, ¿y cuándo lo probaron? Bueno,
Y ahí me acordé de Furious Gaming, que justamente tuvo un partido muy reñido y se basó básicamente en todo el plan de juego del lado Terror, de atacar muchísimo medio B y B. Le hicieron especial foco a Ale, se lo llevaron bastante puesto, comprometieron también a Noxe. Y cómo fixó en ese momento Isurus, llamando a Deco. Sí. Le dijeron, dejá de ser el ancla de A, de largo. Y venía a soportar a Ale. Venía a darnos una mano a este site. Y la verdad que lo veíamos de repente presionando Caracol, peleando. Lo vimos presionando Baranda y demás. Que por lo general, ¿quién tenemos en Baranda? Destiny. Sí. O sea que imagínate que cuando vos más o menos tenés un plan de juego orientado 100% para el ancla rival, que sabés que es buenísimo, y querés y le haces foco y te salen las cosas un par de rondas, ya enseguida Isurus mete una pausa, Nox aparece, Pino aparece y te fixean eso y de repente decís, bueno, voy a meter la variante, bajabas Caracol y estaba esperándote Deco abajo, arriba Destiny, te destruían. Sí. O sea, y encima si vas a algún tiro te mete Gáfalo y listo, y acabó ahí. La verdad que en líneas generales, si nos podemos a repasar resultados, son más los mapas que Isurus ganó por diferencias abultadas que los menos. Sí. Solo me acuerdo haberlo visto sufrir. Contra Furious. Sí. ¿Y qué otro partido más? Porque después, contra Hulkate, perdió Inferno, pero ganó los otros dos cómodos. Claro. O sea, es lo que yo decía también fuera de cámara. Hablamos mucho fuera de cámara, gente. Vamos a estar diciendo esto constantemente. Estamos enfermos del counter, sí. Sí. Los mapas que ganó Isurus los ganó con muchísima comodidad. Entonces, ya cuando vi el inicio, que creo que era 9-1, una cosa así, digo, bueno, más de lo mismo, ¿no? Windingo es un equipo muy bueno, con muy buenos nombres, pero que, bueno, un Isurus que viene aplastando a los rivales realmente. Jerarquía. Yo creo que es eso lo que ha demostrado nuevamente. A ver, cuando uno dice ha demostrado, me tengo que poner a hilar fino y digo, ¿y cuándo no lo demostró? Bueno, ha tenido algún que otro torneo con cambios de roster, con transición y demás, de que a lo mejor no estuvo a la talla de lo que la historia de Isurus demanda, ¿no? De lo que la historia les exige. Pero la verdad es que fue otro torneo donde demostró toda la jerarquía, se fue comiendo rival tras rival, todos los que venían hasta de un buen momentum, como puede ser el caso de Furious, se lo fue llevando puesto. Porque Furious nos queda como una serie larga, pero si te pones a hilar fino fue un 2-0. Y la verdad es que Furious le hizo pelea en el mapa que también le hizo pelea a 9Z. Sí. O sea que Furious, podemos decir tranquilamente que tiene un excelente AS2 porque se le paró a los dos mejores equipos de la región. De igual a igual, lo forzó hasta lo último, con los dos fue a overtime, lo cual, tremendo mérito de Furious. Pero ahí es donde está la resiliencia constante de Isurus. De hecho, sumémosle el AS2 que ganó contra Arbun. Arbun le ganó 2-0. Sí. Pero ahí fue súper peleado los dos mapas. Entonces, Isurus se fue llevando puesta toda la escena, le ganó a literal todos, y ahora tiene la tranquilidad de decir, bueno, tenemos el un viaje, rato para relajar, ya aseguramos el viaje. Claro. Es como que tiene un súper peso que se lo saca de encima, ya sí, avanzando al día de hoy. Porque decimos, ya los que están acá ya clasificaron a España. Entonces, es una locura. Sí, sale a relucir ahí tu mejor counter, porque no estás presionado, vas por todo, sin ningún tipo de decir, uy, si pierdo esta ronda no viajo, si pasa esto, si pasa aquello. Ya creo que ni siquiera el core brasilero de Destiny, Gafolo y Ale están pensando en si siguen en el roster o no. Están 100% enfocados, han demostrado que son grandes profesionales y que están súper focus en el equipo y lo están viviendo como si estuviesen, no sé, en Europa jugando en la Pinnacles. Sí, a ver, también algo que decíamos, creo que era con Giro, con vos y yo, que quieras o no, formen o no ya parte del equipo oficialmente, es algo que en el currículum les sirve. O sea, no es lo mismo decir, jugué con Isurus la Flow Fire League, que decir, gané con Isurus la Flow Fire League, cuando ni siquiera era ya parte del equipo oficialmente. Uh-huh. Ya habían anunciado que nosotros tres nos íbamos. Igual pusimos lo mejor de nosotros, nos comprometimos y salimos campeones, ponele. Sí. O clasificamos, hicimos que Isurus clasifique a España. Sí. Para responder algunas barras ahí que estuve leyendo en redes y demás, antes de terminar de cerrar lo que va a ser la previa de 9Z y Isurus, me gustaría destacar lo de Windingo, ¿no? Porque sí, he leído algún tweet de algún aventurado que te dice, ah, mirá, con 2-1 clasificaron a Europa. Y vos decís, sí, con 2-1 clasificaron a Europa, pero antes
tuvieron la zona de la muerte y se cargaron a Leviatán y a Argun 2-0 a cada uno. Sí, o sea que los méritos están más que hechos, más que suficientes. Y creo que lo que tiene Windingo ahora fue la oportunidad de cruzarse un gigante como Isurus o como fue con 9Z y demás para adquirir experiencia. A estos equipos no le ganás de un día para el otro. Tenés que por lo menos perder 3 o 4 veces. La primera perdés contundentemente. La segunda posiblemente también. La tercera ya te acercás un poco, más el plan de juego, más revisar todo lo que hiciste. Ya la cuarta puede ser un partido peleado. ¿Y quién te dice la quinta le ganás? Porque la historia así lo demanda. Siempre fue así. Cada vez que se bajó a un top 1, un top 2, esos equipos tuvieron que perder muchísimas veces para cargarse un equipo así. Entonces es normal que todo es un proceso, que nadie se hace top player de la noche a la mañana, y Windingo está en ese proceso. Y vuelvo a insistir, tuvo la zona de la muerte y se cargó a Argun y se cargó a Leviatán 2-0, o sea, cada uno. Ni siquiera fue un 2-1, que vos me digas, bueno, estuvo peleado. Sí, estuvieron peleados los mapas, pero fueron 2-0, contundente. Así que bueno, Windingo tiene muchísimo tiempo para pensar lo que va a hacer de acá a Europa. Sabemos que Luken también lo está complementando desde la parte de analítica, aportándole toda su experiencia. Así que nada, Windingo se va con un buen sabor. Sí. Salió tercero. Están en España. Están en España, lo cual te da una motivación infinita. O sea, vas a jugar contra Imperia, contra 9Z, con quien clasifique de NA, de Brasil, de Iberia y bueno, con el mismo Isurus. Así que vas a tener posiblemente la revancha. Sí, y bueno, para ir cerrando un poquito las ideas de lo que va a ser esta previa, yo vuelvo a insistir en el factor LAN, en decir que la Fire pasada, por cuestiones que ya sabemos todos, se jugó LAN versus Inet, entonces tenía algo desnaturalizada esa final, si bien fue un 3-1 y nadie tenía dudas del nivel tremendo que tenía 9Z, me gustaría tener en cuenta ahora de que los dos van a estar en LAN, que Isurus también tiene mucha experiencia y que 9Z hace 2 días que no juega, así que no sé si estuvieron entrenando o no en esos días, supongo que sí, calculo que Zack esto lo tuvo en cuenta, pero Isurus viene con muchos botres en las mismas PCs, en la misma isla, adquiriendo cada vez más y más química, así que un dato no menor a tener en cuenta. Sí, ahora sí, para cerrar y ya darle el paso a Falva, bien. Los chicos nos preguntaron qué mapa te gustaría ver, no te voy a preguntar los tres, un mapa que te gusta ver, que te gustaría ver en esta gran final, yo ya tengo mi opción. Nuke. ¿Nuke? Yo te digo los dos. Así que nada, con esto cerramos el análisis de este primer Bo 3, la Consolidation Final, que puso Isurus como finalista. Ahora va Falva con la entrevista. Todo tuyo, maestro. Muy bien, señores. Gracias ahí para Ron, para Huguito, para la gente del Galpón que estuvo siguiendo lo que fue esta serie. La primera del día que se fue rápidamente, podríamos decir, para el lado de Isurus. Y confirmando lo que ellos dicen, ¿no? Un Isurus que viene jugando ya 4 series BO3, se va a encontrar con un 9Z que por lo menos en este Gaming Center solo jugaron una y fue anteayer, o sea que vienen en ese sentido bastante más fríos. Pero bueno, del otro lado tenemos al jugador que ya lo vimos sentado en el trono Cougar, que está ahora en la sala streamer del gato. Y Boa Targi para Destiny, Lucas para Vence, finalmente, Agora Tame The Real Last Dance. Boa tarde, verdade. Conseguimos jogar muito bem e agora chegou a finalzinha, né? Como se sentem para esta despedida? Ah, tá sendo muito bom jogar o último campeonato com o pessoal. A gente tá jogando bem solto, bem confiante e vamos assim pra final. Hay algo que destacan mucho los analistas de esta liga, también los casters, que es que cuando Gafolo rinde, Isurus gana. Isso é verdade. O Gafolo é uma parte que ainda não, né? Hoje o meta passa muito pelo AWP. Então, se o AWP joga bem, se destaca, o time tem bastante vantagem. ¿Cuáles son las sensaciones para el partido que se viene? ¿Se sienten cómodos en su sala, donde ya vienen ganando 4 BO3 consecutivos? Ah, com certeza. A estrutura está muito boa aqui da Fire, os PCs estão muito bons, o monitor melhor possível. A gente está bem confortável. Bueno, insisten en que en todas las series que juegan tienen un DAS-2. Si no lo eligen ustedes, lo elige el rival. Uh-huh. ¿Es un mapa en el que la están pasando realmente bien? D2 fue un mapa que a gente jugó bastante aquí mismo, en la Fire. Comenzamos jugando ellos contra 9Z y, mesmo perdiendo, a gente se sintió confiante. Uh-huh. Entonces, es un mapa que a gente está bien fuerte. ¿Y ves probable que Pino y Noxe en el pick and ban con la gente de 9Z vuelvan a insistir por DAS-2? Por más que lo perdieron. Las últimas 2 veces contra 9Z en DAS-2 perdieron.
É, então, eu não, agora eu não sei. Agora os vets é sempre com eles, não me interfiro nisso, não. Bueno, ¿y qué sensaciones tienen con la posibilidad, ¿no? De, bueno, que sea una linda despedida y Surus que viene de ser ya subcampeón de las últimas dos ediciones de esta Flow Fire League? ¿Para ustedes es haber llegado a esta ocasión ya un objetivo cumplido? Com certeza, porque a gente não treina faz 2 meses, né? Nós cinco, time. O principal objetivo são as vagas, mas a gente sempre quer mais, né? E a gente veio para ganhar o campeonato, com certeza. Então, os objetivos a gente conseguiu cumprir, mas a gente quer ganhar muito esse campeonato e vamos para cima. Bueno, ¿y cómo están tus compañeros que no tuvimos la chance de hablar durante estos días con Gafolo, con Ale? ¿Qué tal le están pasando? Eles estão muito bem, estão se sentindo bem confortável. Todos sabemos, né, que é o último campeonato juntos, nós cinco. Então a gente está feliz, está jogando o CS Alegre, né, que diz. Estamos hablando com Destiny, com Ale, con Lucas Bulla, que fue el MVP de la serie y que viene pasando su tercera experiencia en Buenos Aires. Te voy a preguntar un poco por la interna de Isurus, ¿qué hubo de distinto en este viaje? Ayer Deco me decía que Cala y la organización suelen invitarlos mucho a comer. ¿Ya tuviste tu experimentación con la carne argentina nuevamente? Sim. A gente já foi bastante, comeu bastante assado, já fomos de churrascaria, tá muito boa. Se va a extrañar, ¿no? Mas é muito bom, eles sempre levam a gente para comer no lugar que a gente gosta, a gente só pede sempre hamburguesa ou assado, então. Bien, bien, vienen disfrutando mucho. Ayer nos contaba Adeco justamente en la entrevista que es un clásico de Isurus la experiencia gourmet en cada viaje y realmente la está pasando muy bien el equipo brasileño de Isurus. Creo que van a tener más motivaciones, ¿no? Para en futuras clasificaciones desde Brasil meterse también en esta Flow Fire League. Con certeza, con certeza. Bueno, ¿y cómo sigue el calendario para ustedes tres? Que ahora no sé si está confirmado que van a unirse a Paquetá o a otra organización brasilera. É, a gente já está contra a organização, a gente não pode falar ainda qual é, mas nossos planos é jogar os próprios campeonatos, vai vir o RMR por aí, já tem o time fechado, e é isso, seguindo o semestre aqui, o segundo semestre pelo Brasil mesmo. Ya tienen el equipo confirmado para jugar los RMR que arrancan ahora Já, el 15 de já. agosto. ¿Se sabe quiénes son los dos jugadores que se unen al quinteto? A gente pode falar já, é o Venomzera Venomcera e XNS. y XNS. Mirá, bueno, lindo quinteto. ¿Y la organización ya se confirmó? ¿Todavía están en Ainda tratativas? não, Todavía ainda no. não, ainda não. Bien, pero bueno, van a estar jugando la Quali al RMR, el próximo objetivo, así que ¿cuándo tienen la vuelta para Brasil? Amanhã já, segunda-feira, a gente já volta pro Brasil. Así que bueno, hoy ganen o pierdan, creo que van a tener un lindo festejo. Verdade, sim, com certeza. Bueno, ¿hay alguien a quien te gustaría dedicarle lo que fue la victoria en esta serie, el pase a la final? Ah, sempre pelo pessoal que torce por mim, que torce pelo time, minha família, namorada, e é isso. Muy bien. Bueno, Lucas, muchísimas gracias y muchos éxitos ahora en la próxima serie. Obrigado, tamo Bueno, junto. le mandaba sus saludos a su novia, a su familia, a la gente que lo sigue. Este nuevo Isurus que se va a rearmar también de cara al RMR. Recordamos que tienen confirmado ya a Nas, a Meyern y a Rever como el quinteto que va a seguir coachado por Pino. Y un Isurus que tiene un lindo premio. Se aseguraron ya 700 mil pesos por haberse metido a la gran final. Hay 1.500.000 para el campeón. Se va Windingo eliminado, pero con todos los pasajes a Barcelona para jugar la Global Final, con el pase también a las finales, a las clasificatorias de la Latin Power a la Blast, y 250 mil pesos para ellos. Así que esta jornada todavía le queda lo más picante, lo mejor, amigos. Gracias por estar acompañando al otro lado. Francisco, hola, es mi nombre. Y en minutos vamos a estar de vuelta. Estos son nuestros sponsors. Conózcanlo. Encontrá en Flow todo lo que te gusta ver. TV en vivo. Series. Películas. Deportes. Música. Torneos de eSports. Además, podés retroceder en la guía hasta 24 horas. Pausar en vivo. Y volver al inicio de un programa que ya comenzó. Flow.
La reinvención mueve el mundo hacia adelante. Y eso es lo que mejor sabemos hacer. Somos Globant, la compañía que probablemente no conoces detrás de las transformaciones digitales que sí conoces. Globant, Seek Reinvention. Encontrá en Flow todo lo que te gusta ver. TV en vivo. Series. Películas. Deportes. Música. Torneos de eSports. Además, podés retroceder en la guía hasta 24 horas. Pausar en vivo. Y volver al inicio de un programa que ya comenzó. Flow. Soy Ignacio Grosso, me conocido como Gordo Rilly, actualmente manager y creador de contenido de Darwin Esports. Milanesa y puré de mi vieja. Las hamburguesas, me van a matar, pero... No, los dos, soy muy fanático de ellos. Tramontana. Mis amigos de siempre. No, Batman. No tengo, no soy cabulero. Y salir con mis amigos, o... Sí, salir con mis amigos. Rápido y Furioso. Di María o Messi. No, no tengo, pero bueno, mi nombre Gordo Rilly hace referencia a ICA, que se hacía llamar por Gordo Real y demás, así que vamos con eso. Invisibilidad, olvidate. No, al pasado, al futuro, mi amigo. Un desorden total. Mientras que sea con la gente correcta, en cualquier lugar. Tommy Jerry. Creo que lo volvería con mi viejo, no tengo ni idea. El reglamento de un torneo que tenemos que jugar con los chicos. Una avispa. La muerte.
Hola, soy Nacho, el coach de Furious Gaming. Ramen. Berenjenas al escabeche. Perros. Menta granizada. Game of Thrones. Batman. Que no esté Gonzo. Jugar al tenis. Inception. Mi mamá. Foo Fighters. Ser invisible. Al pasado. Desordenado. Roma. Naruto. Piloto de avión. El psicoanalista. Un águila. A mi papá. Buenas, mi nombre es Tomás Navales, mi nombre en el counter es Cristo y represento a Whole Cakes. Pollo con papas. La rúcula. Perros. Frambuesa. Breaking Bad. Batman. No tengo. Jugar al Count. Adventure. Mi viejo. Ed Sheeran. Volar. Al pasado. Super ordenado. Pinamar. Lluvio. Empresario. Frases. Un león. Al estar solo. Pino, head coach de Isurus, CSGO. Pastel de papas. Arroz con leche. Perros. Dulce de leche granizado. Game of Thrones. Batman, 100%. Una cara para los partidos. Esa es un poco complicado. No tengo una puntual. No tengo puntual. Jugar Dota. Interestelar. Manu Ginóbili. Música, banda preferida, Creedence. Superpoder, curar todas las enfermedades del mundo. Pasado. Desordenado. Una de ocasiones. París. Serie animada favorita y anime Naruto. Astrónomo. El último que vi, 11 anillos de Phil Jackson. Una vez que me gustaría ser lobo. Arañas. Bueno, ahí estamos. Muy interesantes las preguntas que le hicieron a los muchachos. Variando además, ¿no? Sí. Coach, manager, jugadores, tuvimos sí. de todo. Sí, sí. Hagamos un ping-pong rápido entonces. ¿Hacemos uno? Dale, tres preguntas cada uno. A ver. Arranco yo. Dale. ¿Equipo preferido de Counter en el mundo? FaZe Clan. ¿Mapa preferido para jugar? Nuke. Te toca vos. ¿Equipo preferido de esta región? ¿De esta región? Opa, te comprometí. ¿Tiene que estar activo? Lo que quieras. Procyon. Mira, me mataste. Pero por cariño que le tengo también. A ver, ¿jugador al cual más expectativa le tenés que sea joven? Uf. Vos me matás, yo te mato ahí. Pasa que joven, me mataste. Que sea joven ya... 22, ponele, como límite. Tommy Head. Bien, ok, interesante. Y ahora te pregunto yo, ¿AWP preferido? Y simple. Ok. ¿Me pico? A ver. ¿Favorito para ganar la Flow Fire League? Oh. Isurus.
Ok, me gusta cómo pensás. Perdón, ahí está. Es el counter que vi este torneo. Es increíble. Pasa que hay que ganar todos esos partidos de esa forma. O sea, eso es lo que más nos gustó de Isurus, la contundencia con la cual gana los partidos. Y te digo, de acá a lo que fue el jueves, Isurus escaló una banda. Entonces, a mí, por mérito, me encantaría que ganara Isurus. Aunque... es lo que te digo, 9Z es un equipazo también. Sí. Y digamos, puede ganar cualquiera. Yo te digo, si no se va a tener mapas, voy a estar decepcionado. Yo desconfío de lo que te había dicho antes, en la previa, del tema de no jugar por dos días, de saber que tu rival jugó tantos o tres para llegar picado a la final y que están en las mismas PCs, no desconectaron, qué sé yo, el mismo aura, la misma energía todo el tiempo. Y que Isurus también sabe de esto. Y no te olvides que este es el mismo roster del año pasado, que no se pudo jugar LAN versus LAN. Entonces, tiene un condimento extra. Porque cada vez que te salga algo bien en el mapa, van a... O sea, yo si soy Isurus voy a pensar... Yo si soy Noxe, ponele. Digo, esto quería. Una LAN contra... Tener a mi rival enfrente y saber... de que tengo tanta o más experiencia que mi rival. Entonces, intentar demostrarlo en la cancha, ¿no? En ese entonces, igualmente, los rosters eran distintos por el lado de 9Z. Estoy acordándome, porque estaba Bit y estaba Trai. Sí. Ahora tenemos en EQZ, que entró en lugar de Luken. Y la verdad es que cambia, ¿no? Porque también ahora estoy geleando Maxujas. Todavía no estaba David, que lo vimos muy bien... en la Rubik Cup y demás, lo vimos mucho más suelto a Rox, pero lo cierto es que Isurus sigue siendo el mismo, a diferencia de que ya no está Niton, ¿no? Que migró a Pain y que está a Folo, que bueno, como yo digo, hasta ahora a mí en lo personal no me ha conformado, siento que el primer mapa le cuesta mucho y en momentos críticos le cuesta un poco más debido a su falta de experiencia, pero bueno, me voy a apoyar un poquito más en algunos puntos fuertes de Isurus, como fue Destiny. Sí. Deco, que está teniendo de los mejores torneos de su vida, diría. Sí, súper consistente Deco. Sí, me hizo acordar mucho al Deco que apenas entró a Isurus, lo carrió fuerte en una competencia de GC. Me acuerdo que en LAN fue una locura lo que trocó y le dio un hype a ese Isurus que nada... terminó de sacar, si había dudas de por qué metieron a Deco en ese entonces, que no recuerdo que hayan existido esas dudas, pero si había alguna duda la eliminó ya el primer torneo. Sí. Fue una locura. Y ahora estoy viendo un Deco que, nada, los equipos ya no le quieren atacar donde saben que está él. Sí, a ver, después por parte, ahora que mencionás a Niton, yo, como muchas personas, creo que Niton es una de las bestias del LAN. Y veo también pequeños atisbos de eso en NQZ. O sea, es un AWPer que es súper consistente en online, y cuando viene a la LAN es como se termina de desatar la bestia y no te erra un tiro. Eso tal vez es lo que le falta a Gafolo en el sentido de esa consistencia de estar en las buenas y en las malas, que es lo que veníamos diciendo hace un rato, ¿no? El hecho de que cuando el equipo va perdiendo, cuando el equipo sufre, tal vez Gafolo es como que se inhibe. No te digo que juega mal, sino que es como está retraído y no termina de mostrar todo su potencial. Porque después lo ves jugando un mapa que va 10-1, que va, no sé, 9-3, y el loco va, intenta faquear a los rivales, te hace clutches 4v1, lo que vos quieras, y es otra cosa. Es el Gafolo que debería estar en todas las situaciones de Isurus. Sí. Justo estaba aprovechando a abrir un poco la estadística, porque yo me acuerdo que había visto un mapa que no estuvo tan fino en EQZ, y ahí fue donde encontré el partido contra Furious, que terminó 20-20, y básicamente para lo que venía mostrando fue como un poco menos, ¿no? Sí. Porque del otro lado, Kaiser había terminado 27-25, más dos para él, pero con un montonazo de bajas de AP. Hasta te diría, mira, ya que estoy hablando yo, que hagas el detallado, viste, del mano a mano, a ver cuántas veces se cruzaron de AWPs. Porque ya me estás contagiando lo estadístico. Así que me voy un poco más de lo conceptual y nos vamos complementando. A ver cuántas veces se cruzaron. Mira, se cruzaron 10 veces y lo mató más Kaiser. Es un 4-6
4 para Leon Cuseta y 6 para Kaiser. Y ahora buscame contra Gafolo, porque yo contra me acuerdo Gafolo. Que Gafolo jugó muy mal contra 9Z. Creo que había matado 10, pero vos me habías dicho, mirá que le ganó los choques a NQZ, los cruces de AP, pero no mató lo que mató NQZ en todo el mapa, ¿no? Claro. Así que vamos a estar atentos a eso. A ver, tenés a Gafolo acá y NQZ. Mirá, 3-7. ¿Apa? Mirá, no estaba tan en esa. Mirá. NQZ se lo llevó 7 veces y 7 veces 3. Mató a NQZ y yo me acuerdo patente estar viendo el partido y notar lo impreciso que estaba Gafolo, pero sí, locuras. Sí. En ese partido estuvo muy off. Que se abra del side de A, en las dos estamos hablando, que tenga uno pegado a muro y le erre. Sí. O sea, ver así cosas alocadas que yo creo que ahora, después de tener un tan buen mapa versus Windingo, no le debería pasar de ninguna manera, bajo ningún aspecto. Debería volver a rendir lo poco que rindió contra 9Z en el partido de apertura. Sí, a ver, también viendo esta estadística, también hay que tener en cuenta en las circunstancias, porque no es lo mismo mano a mano que en un entry donde capaz Gafolo ni siquiera tiene AP, porque recordemos que fue un partido en el cual Isurus tuvo ciertas complicaciones. Uh-huh. Hay que ver también el contexto de cada uno de los choques. Está, ¿no? Porque, bueno lo que decís. Sí. También Gafolo muchas veces entraba por baranda, NQZ estaba en carro, tiene toda la ventaja de ver cabecitas, pim, dispara y le pega a la cabeza. También algo muy de NQZ, ese disparo a la cabeza con el AP, que vos decís, ¿cómo es que siempre pega en la cabeza? Bueno, es algo que no todos los AUPAR tiene y que es un lindo detalle. Sí. Tal vez no en cuanto al impacto durante la ronda, sino... Para el espectador decir, bueno, pega heads con AP, es buenísimo. Que también al caster le llama mucho la atención y muchas veces lo remarca también. Bueno, me pasó de cuando vimos el noscope de Element sí. Y vos automáticamente quickscope, dijiste... Quickscope. Sí. Que dijiste, ustedes se sorprenden porque metió un buen tiro, pero no hizo un gran mapa. De hecho, iba matando 10, creo, en todo lo que iba, de un 16-14 creo que fue el mapa. O sea que tuvo 30 oportunidades, mató 10, es bastante menos que lo que... Tendría que tener una P y está bueno que hayas hecho esa diferencia porque es lo que yo insisto siempre. Separemos estadística de concepto porque a veces existe una ventaja de cómo estás parado, de cómo se da la circunstancia, de quién tiene que arriesgar en la ronda y quién no, porque capaz tenés una ventaja numérica. Era un 5-3, tus compañeros te dejaron con dos bajas a favor, vos estabas con el AP en carro y sí, quedaban 3, mataste 2 pasando que ya no tenían utilidad, que Exacto. Estaban forzados a salir lo más rápido posible. Y bueno, vas sumando, maquillando, ganando duelos, etcétera, etcétera. Así que no conviene siempre apoyarse en la estadística. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de los posibles mapas? Dale. De cómo le fue a cada uno. Porque hoy por hoy, lo único que tienen en común estos dos equipos es que no te juegan vértigo. Sí. O sea que el primero que tenga la posibilidad de vetar va a sacar vértigo. Y esto ya su rival, o no. Por ende, lo sabe. Claro. O puede hacer lo contrario, que es dejarlo abierto. Total, yo sé que lo va a vetar el otro también. Claro. Y en el peor de los casos, tampoco lo veta el otro y va a quedar dando vueltas hasta que queda descartado cuando se termina de votar, de decidir el mapa decider, ¿no? El tercero en cuestión. Yo tengo un poquito de miedo o que me hace ruido que al servo 3, si 9Z no entra enchufado de entrada fuerte... Por más que esté descansado, no juega un counter en LAN hace 2 días, entre frío y le cueste. Eso es lo que a mí me hace ruido. Puede pasar. Porque encima, si vamos al palo por palo en mapas, podemos decir, 9Z, Inferno, hoy por hoy lo tiene mejor que Isurus. Sí. Isurus viene de perderlo contra Holcates, viene teniendo con alguna... Con Gafolo que estaba muy off, también hay que tener en cuenta eso, y Gafolo... Fue el mapa de 1-11. Sí, fue el mapa del 1-11, en cual la pistola hizo 2 bajas, terminó 3-11, una cosa así. De cuando cambió de lado. Claro, sí. Pero ojo, porque es un Gafolo distinto al que vimos en ese Inferno. También hay que tener el contexto de las victorias que tuvo Isurus fueron mucho más cómodas. Y bueno, es lo que decimos, Gafolo tal vez en un partido que es peleado no es el mismo. Que ese Inferno es un ejemplo clarísimo de que Gafolo, cuando la situación no es favorable para Isurus, tal vez se inhibe. Sí, y creo que es el derecho de piso que paga. Eso tiene mucho que ver con la personalidad del jugador, sí. ¿No? Sabemos que Gafolo es un newcomer, que se ha destacado en SWC, que ha salido tricampeón de la liga de GC y demás, pero bueno, pasar a un gigante como Isurus, con la capitanía de Noxe, con la cantidad de conceptos que te pide en ese equipo jugar al counter, ¿no?
todo te va condicionando o reconfigurando como jugador y no estamos ante lo que fue Knighton en el pasado, que Knighton se fue con muy buenos números, sí. Se fue ganando un campeonato con Isurus y se fue de la mejor manera a Payne. Entonces, Gafolo tuvo su tiempo de adaptación, si bien no para de crecer, tuvo buenos partidos en Europa y demás, ahora tiene un gigante como 9Z que viene de cargarse al padre de los padres en Brasil, ¿no? Porque imagínate vos ser Gafolo o ser Knighton, Knighton que le llegó la propuesta de Payne, ¿qué va a decir? Me voy un grande como Payne porque Brasil, Payne, y lo mismo para Gafolo puede ser mirar a Furia, que todos fanean, todo brasilero fanea Furia, sí. En primer lugar, segundo puede estar Imperial, ponele. Sí, ahora con el proyecto sí. Claro. Y después ahora está Payne, porque antes Payne era como el grande de Brasil, después apareció Furia, es como hubo ahí una pelea, y bueno, Imperial por las caras que presenta claro. También es un gran proyecto. Y ahí es donde yo apuntaba de que ahora para Gafolo es cruzarse a 9Z, que ya le ganó al papá de los papás. ¿Me entendés? Ya le ganó a Furia. Y claro. No le ganó una vez, le ganó dos veces. Le ganó 2-0, 2-1, con mapas muy convincentes, contundentes, ¿me entendés? Demostrando muchísimo nivel y que te tira el top 20 por la cabeza, ¿me entendés? Claro. Entonces, hay que ver si no se siente presionado, retrotraído, cómo maneja el equipo su rendimiento. Y si vamos a intentar ser más justos, a equiparar la balanza, decís, bueno, llegado el caso, los dos son medianamente Aupers jóvenes tirando a newcomers, como también lo fue Trai en su momento. Claro. Que Trai fue como una apuesta, fue de a poquito, de menor a mayor. De igual manera, yo sentí que se integró rápidamente a 9Z, pero no dejaba de ser una joven promesa. Y lo mismo estamos acá observando. 9Z tiene una promesa joven en EQZ, con una edad bastante buena. Sigue siendo newcomer en cierta manera, y por el otro lado Gafolo las mismas condiciones. Entonces, va a estar interesante ver ese choque de APs, dos APs muy jóvenes. Sí, a ver, también volviendo al tema de la estadística de esto 9Z top 20 del mundo, tan solo tiene dos equipos que son de Sudamérica, por más de que sean brasileros, encima de ellos en el ranking de HLTV. El primero, Furia, que es el top 1 de Sudamérica ya por lejos de momento, por más de los resultados que tuvo contra 9Z. Sí, sí, sí. En los cara a cara tal vez gane 9Z, pero en historial general Furia viene mucho más fuerte. Y el otro que viene escalando de callado tal vez para muchos es 00 Nation, que está teniendo muy buenos resultados con la incorporación de Trai, que en muchas veces decimos nosotros los argentinos viene cargando los BR. Claro. Que no es poca cosa porque que en tenés Colcera, tenés final va a estar. También, así que imagínate. Después, debajo de 9Z tenés Imperial, tenés MIBR, tenés Payne. Que son tres equipos que, bueno, Imperial tiene toda la cara. Tiene a Fallen, tiene a Fenix, tiene a Volt, tiene a Fer, a Vini. Posiblemente lo guste, si es que se confirma que sale Fenix, si es que claro. Se confirma que entra Chelo. MIBR no sé si va a estar tan fuerte como lo veníamos viendo. Y bueno, un MIBR que terminó pinchando. O sea, acordate lo que era el MIBR de acá hace dos años. Era una locura. Ya no te jugaba las ligas de GC, por ejemplo. Viste que los equipos que normalmente están en un nivel más global, las ligas de GC por lo general las omiten. También caso Isurus en un momento. 9Z, vos tenías la Academy que estaba en la primera liga de GC. Un 00 Nation que también creo que nunca apareció dentro del todo. Tenés al Prospect, que es como la academia de 00 Nation, que no sé siquiera si está acá en la TAM, la verdad. Dudo, porque de hecho 00 Nation es un proyecto que acaba de reconfigurarse con el ingreso de Taco, Dumau y Lato, el tridente que le compraron a Godsen. Es como que ahora repuntaron sí. Y demás, así que nada, para tener una academia les faltaría por lo menos que esté consistente el main. Así que bueno, lo cierto es que si vamos al palo por palo en mapas, como veníamos hablando, en Inferno siento que tiene ventaja 9Z, sí. Hoy por hoy. Si vamos un DAS 2, podemos decir, Isurus ya tuvo un montón de mapas, un montón de veces que jugó DAS 2 y posiblemente llegue muy clean a reencontrarse otra vez con 9Z en DAS 2. Sí. O sea, yo si soy 9Z, no sé si le jugaría de vuelta ese mapa, si se lo dejaría abierto y demás, porque si bien se lo ganaste 16-9, hubo un momento crítico en el 13-9 que la gente de Isurus perdió una ronda que no tenía que perder. De hecho, perdió tres rondas puntuales que yo enumeré durante el mapa, que decís, estas rondas son las que tenés que asegurar, que por sí. Ejemplo estás contra un forzado o que perdés un clutch donde tenías ventaja numérica. Esos pequeños detalles
son los que hicieron que 9Z marque la diferencia. Pero inteligentemente, yo si soy 9Z no dejaría DAS 2 por todos los DAS 2 que pasó Isurus. Pero ojo, no nos olvidemos que 9Z cuenta con TGE, que es el analista, que está SAC, y que tuvieron todos estos días para mirar también toda la varianza que maneja Isurus. Así que si toca un DAS 2, como lo pediste vos, de hecho... Yo creo que va a ser un mapazo si toca. Puede llegar a ser un mapa que nos dé un montón de jugo para hablar del análisis, para hablarlo durante la semana, porque son dos equipos que terminan teniendo un DAS 2 muy poderoso. Porque si vos me apurás y me decís, Nuke, es muy 9Z ya. Sí. ¿Qué otro mapa tenemos? Overpass, desde que está en EQZ, ya desde que estaba Luken también, lo habían mejorado muchísimo. Sí. ¿Ancient? Ancient yo creo que es una buena opción. Es un mapa el cual en ambos casos vemos de vez en cuando. Es como dentro de todos los mapas más parejos que tiene este duelo entre 9Z y Isurus. Pero yo te digo, si realmente quieren dar un show, si realmente vamos a ver un show, mejor dicho, porque no es que ellos no lo quieran dar, ellos van a piquear lo que mejor les ajuste a su estilo de juego, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, yo creo que el plato principal tiene que ser DAS 2. Uh-huh. Un DAS 2 que no solamente tanto 9Z como Isurus vienen en un winning streak, o sea, una racha, sino que Isurus va por reivindicarse de ese 16-9 que tanto le dolió y que tanto inhibió a Gafolo. Porque uh-huh. Es lo que digo, si juegan ese DAS 2 y Gafolo da la diferencia con el AP, no te digo da la diferencia contra el NQZ, sino que aparece más en rasgos generales, uh-huh. Yo creo que Isurus no solamente suma 12-13 runas, sino que te lo puede llegar a ganar. Sí. Y es algo que el AP está algo tan crucial que se lo vimos a Furious. Si vos tenés un stand de AP, de doble AP, fijo, sólido, es muy difícil que pierdas el lado CT. Vos no dejás pasar a los rivales, son zonas muy abiertas. Uh-huh. Y bueno, ya para ir redondeando, y antes de darle el pase al piso y demás, recordar entonces, los dos betan Vértigo. Se van a pelear a ver quién lo veta último. Sí. Posiblemente hasta no lo veten y lo dejan abierto y después sí lo vetan. Para el Isaiah. Por lo general 9Z es de piquear Mirage. Por lo general, mirando la estadística acá, Isurus venía piqueando a Nuke, pero dudo que lo haga versus 9Z. Así que bueno, estemos atentos a cómo se va dando eso. Sí, vamos a ver. Opción principal, quiero DAS 2. Si no me voy a enojar. Así que nada, esa es mi única petición para este partido. También, si querés tres mapas, vamos a ver ahora directamente con los chicos. Se va a Giro, entra F junto a Kevin. Todo suyo, muchachos.